Me realizo una septorrinoplastia primaria. Wow, creo que es una de las preguntas que más he recibido dentro de todo este proceso. Y una de mis respuestas más comunes es primero la salud. Y también al mismo tiempo, ¿por qué no aprovechar para mejorar esa parte en mí? De cierta manera me siento más cómodo, confiado y saludable conmigo mismo. Aparte, tengo una mejor respiración y es algo importantísimo porque antes era fatal. Pero hay que dividir en porcentajes. Estoy 100% seguro que empezaría con un 75% de salud y un 25% de estética, porque para mí sí era un problema dentro de mi rutina, no poder respirar bien las noches, estar con congestión en la nariz. Entonces, de esta manera lo viviría. Definitivamente cumplieron todas mis expectativas. Niñaño, mira el río Los Amarillos, basura y más basura. Ya estoy cansado de esta situación, de todo, hasta animales muertos había. No podemos vivir así. Ante esta realidad, mi alcaldesa como siempre, pilas, ñaño. Bueno, nos fuimos de minga, porque Simón... Belleza mayonesa, con escoba y pala nos fuimos de minga, tanto en las vías principales como en el río. Miren nada más el resultado. Ahora, por favor, mantengamos nuestro cantón limpio. Y si ven a un mal ciudadano, sin paro, métele un guachazo. Simón, que quedó limpio el río. En la alcaldía de María Fernanda Vargas, Simón, que avanzamos. Aumenta tus oportunidades laborales. Estudia auxiliar en enfermería, una carrera con gran demanda en el mercado actual. Déjanos la palabra oportunidad en este post y enseguida te enviamos más detalles. ¿Estás listo para ganar por un dolarito, una moto eléctrica 0 kilómetros, un televisor Full HD de 43 pulgadas con comando de voz, un aire acondicionado de 12.000 BTU, un smartphone de 128 GB y un quinto ganador con un premio sorpresa? Recuerda que este es un sorteo 100% real, transparente, como nuestra ánfora. No te olvides de conectarte este domingo 28 de julio a las 7 de la noche en el Instagram Maffer Pérez Rivera. Nos envías el WhatsApp con tu comprobante. Nosotros enviamos la foto de tu boletito con tu número. Ponemos tu nombre y número de celular y lo guardamos en el ánfora. Y ya estás listo para ganar. ¡Por un dolarito! Recuerda estar atento el domingo a las 7 de la noche, porque si no contestas a la segunda llamada, tu boleto regresará a la ánfora para sacar un nuevo boleto ganador. ¡Suerte para todos! Por tan solo $40, el cacique Charazani me ayudó a recuperar el amor, la confianza, la pasión, el deseo con mi pareja. Él y yo teníamos muchos problemas. Se comenzó a portar extraño, no quería pasar tiempo conmigo, no quería tener intimidad conmigo. Eso me preocupó. Entonces fui donde el cacique Charazani y él me ayudó a saber que él me estaba siendo infiel. En ese momento me hizo un amarre de amor y gracias a ese amarre de amor recuperé el amor de mi pareja, esa confianza. Ahora gozamos de mucha pasión y mucho deseo. Gracias, cacique Charazani. Atrae, conquista, enamora y domina a la persona que tú quieras con el poderoso y potente amarre de amor, el del cacique Charazani. El más rápido, fuerte y seguro para este amor frío, distante, rebelde y alejado. No importa tiempo ni distancia, ni con quién esté ni dónde esté. Volverá a tu lado en 24 horas a través de mis besadas indígenas ancestrales. Regresará enamorado, comprensivo, candente y más amoroso que antes. Solo tendrá ojos, mente, corazón y sexo solo contigo. Llámame o escríbeme ahora. Si eres empleado independiente,
independiente necesitas escuchar esta información. Una de mis recomendaciones es que tengas dos cuentas bancarias, una para tus gastos personales como el pago de la renta, el entretenimiento o el supermercado, y otra muy pero muy importante para que lleves el registro debido de tu negocio. Aunque no tengas un negocio registrado, eres un empleado independiente y es tu obligación mantener un récord para que puedas hacer tus impuestos y así deducir todos tus gastos que has tenido en este año de taxes. Así que nos vemos por la oficina de ATS con tu amiga Helen Ríos. Pantalla, señores, la lista negra de esta noche. Martín Galarza, Audi, dice que calientitos son unos odiadores. Hoy le vamos a responder de manera contundente. Prepárate, Audi, que estas tres pailas son para ti. Y también en la mitad, así, con esa cara de sorpresa, te vamos a contar cuál es el paradero de Alondra Santiago. Ya se fue del país. Te vamos a mostrar las imágenes del momento exacto en que sube a ese avión y se va de regreso. ¿A dónde? Hoy te lo cuento. Y por si fuera poco, tenemos el bombazo de esta noche. Arrancamos, Julio, con pie derecho. ¿Qué pasa con Alex Bisuete? El chupacabras. Lo acusan de ser un MMB, un muy mal vecino, de promover la bulla en una zona residencial. Los vecinos lo quieren fuera de su casa. Quieren que se regrese para Sauces. Hoy tenemos todas las pruebas contundentes para mandarlo a la paila, al chupacabras. Así arrancamos de manera oficial el mes de julio, segundo semestre de este 2024. Hola perdidos y hola perdidas. Nos vamos de inmediato ya con la primera paila de la noche. Vamos a ver quién es y de qué se trata. Vamos a ver a Mario Fernando Pérez. Mario Fernando Pérez hace más o menos medio año se casó con Bobos y Platillos, con su pareja, con su chico, con el amor de su vida hasta aquel entonces. Pero hoy por hoy las circunstancias han cambiado y Mario Pérez y el chico están separados, no divorciados, separados. E incluso ya se los has visto en discotecas, cada uno ya con su nuevo culito respectivo. Reinaldo lo encontró en el desfile de la comunidad este fin de semana y le preguntó, ¿quién fue el que le montó los cachos a quién? Veamos la respuesta de Pérez. Mi querido Mario, ¿por qué también está en el ojo del huracán? Porque usted estaba enamorado, vino Alexander, ¿qué pasó? Se separaron. Y lo que llama la atención es que el luto les duró poco a los dos, porque aquí te vemos con un chico y él también con otro chico. Mira, yo referente al se llama, es algo que ya forma parte del pasado y de lo cual no tiene sentido hablar. Pero a ti se te vio ya con David Reyes, ahora poco, y fue un escándalo. Para nada, David Reyes es mi amigo desde hace varios años, unos 4 o 5 años más o menos, y somos amigos y salimos a la discoteca como amigos, jamás nos dimos un beso, jamás nos vieron agarrados de las manos, jamás nada. Pero en todo caso, ¿tu ex ya están separados legalmente o todavía están en trámite? O sea, yo estoy legalmente casado, bueno, pues habrá que hacer... Todavía es tu esposa. Habrá que hacer el trámite del divorcio, pero... Es algo de lo que ya no vale la pena hablar. Pero en todo caso, él ya se lo vio con otra persona. ¿Él fue el infiel o fuiste tú el infiel? Desconozco que haya hecho él ahora. Realmente yo no voy a hablar nada referente a lo que fue la relación. Creo que a mí el público me conoce, sabe quién soy. Me he mostrado ante ustedes. Creo que mi corazón es limpio. Y eso es lo que ustedes han podido ver siempre de mí, una persona transparente. En todo caso, como alguna vez lo dijo Carolina Howard, ¡cachudo jamás! Mira, la verdad sale a la luz sola y yo no tengo por qué aclarar nada ni por qué hablar de este tema. O sea, sencillamente es algo que ya pasó por mi vida y que no vale la pena recordar. Vamos a ver de inmediato, ahí está rodando la graficación. El que usted está viendo en la mitad es Mario Pérez junto al Niño Rata, junto a David Reyes. Fueron captados infragantes el fin de semana pasado justamente en una discoteca en Búnker. Abrazados, acaramelados, aunque ya usted acaba de escuchar también a Pérez que dice que no tiene nada con Niño Rata. Sin embargo, vemos allí ese abrazo que por lo menos para mí sí denota que existe como que un affair, un acercamiento, un gusto. Porque no vas con cualquiera, o al menos no veo al resto de las personas que están allí en la discoteca que se abrazan de esa manera.
punto a favor a Pérez es que efectivamente, a pesar de que sea que ya está separado, no ha hablado mal de Fernando, que es su ex. E incluso fue Fernando, el chiquitito, el primero que se atrevió a subir un video o una fotografía presumiendo que ya lo había olvidado a Pérez y que tenía su nuevo culito a un lado. Luego de eso es que recién aparece en escena Niño Rata. Ahora, creo yo, o al menos a Pérez, que lo he visto y lo conozco durante muchos años, también por este medio de la farándula, nunca he visto que tenga malos gustos. Quizás malos ratos sí, pero malos gustos no. Así que no creo que esté vinculado con Niño Rata. Asco completo. Aura. Bueno, por ahí me llegó una información. ¿Qué te llegó? Cuenta de una. Que sí está actualmente con alguien, que sí se está dando la oportunidad con alguien, pero que está guardando prudencia, a diferencia de su ex, que sí lo compartió a través de las redes sociales. Y obviamente con todo el cuestionamiento que ha existido en redes sociales, donde sí se ha ido un poco en el tema de la comunidad, ¿no? Donde dicen que sí, que estas relaciones al final se casan y terminan así de rápido, pues él no quiere darle ese gusto a la gente que los hace pedazos en redes sociales, y si no, mantener prudencia. Y como le decía Santiago, pues el punto a favor, sí, también considero que el hecho de que él no ha salido hablando mal de su otra pareja habla muy bien de él, ¿no? Yo creo que cuando tú tienes una relación que llegaste a ese nivel de haberte comprometido como tal, pues el respeto al final es lo que se debe conservar. Reinaldo, tú que lo tuviste cara a cara, quizás percibiste dolor o cómo lo notaste. Verás, es que ese matrimonio duró realmente, se casaron creo el 24 de junio. Ajá. Tenía un romance. ¿Medio año? Sí, no, medio año de romance y todo, pero la boda fue el 24 de junio. O sea, el divorcio se da, o la separación, en un mes de casado. Tener una relación ya de medio año, sí, pero fue algo muy rápido. ¿Qué pasó ahí? Obviamente, si hubo una infidelidad, ya se quedó más que explícito, pero parece que la parte sería de la parte de Fernando, aunque él no lo dice tácitamente, ¿no? Lo que él dice es que yo soy un hombre limpio, transparente, la gente me conoce. Algo que sí me recalcó es que no tiene nada con David Reyes, que con ese chico nada, que es su gran amigo. Es más, y ya tras cámara, sí me dijo que efectivamente sí se está dando la oportunidad con otra persona y que pronto lo van a saber y se van a sorprender quién es. Y también me escribió, por supuesto, David Reyes. Me escribió también porque dice que estaba sorprendido por todos los comentarios que hemos hecho aquí en Calentito, que porque lo estamos vinculando con él. Y él también dice que solamente es su amigo, simplemente amigo y nada más. Pero vaya, vaya. Tú sabes que amigo ratón del queso. En todo caso, Fernando también le escribí, pero Fernando simplemente sonríe y me dice que él no quiere dar ninguna nota, lo que también se lo ve es enamorado de él, ¿no? O sea, que es una relación, diré yo, un amor karmático, eso es que pasión, deseo, lujuria, pim, pom, pam, y se acabó. Añe. Vaya, vaya. Bueno, yo creo que la forma más correcta de hacer las cosas es que se divorcien, ya firmen los papeles legalmente para que cada uno pueda estar libre de poder rehacer su vida, que ya lo han hecho, ¿no? Han ido como de atrás para adelante, pero bueno, al final del día, pues es un proceso bastante tedioso, a veces es un poco largo, y ponerse de acuerdo justamente en estos momentos en el que ninguno de los dos se quiere ver la cara va a complicar todavía aún más las cosas. Lo que sí me sorprende es escuchar cómo Mario habla en pasado de su aún esposo, que para mi percepción todavía forma parte de su presente. En todo caso, para que ya quede oficialmente en el pasado, tienes que firmar el divorcio. Y me sorprende mucho escuchar justamente que Aura decía que él no le quiere dar a la gente el gusto de que digan que los matrimonios gays se casan por emoción y se acaban súper rápido. Eso no solamente pasa con los matrimonios gays, pasa con cualquier tipo de matrimonio, pero eso sucede cuando te casas por emoción y no por decisión. En todo caso, simplemente eso fue una experiencia para ambos y esperemos que ya esto quede aquí, finalice. Y en caso de que deseen también retomar el matrimonio, si así lo desean más adelante, también es válido. Lo importante es que al final del día ambos encuentren su verdadera felicidad. Nos estás viendo en YouTube en este momento, suscríbete, activa la campana. Nos estás viendo en Facebook, dale compartir a este contenido. Vámonos con la siguiente paila de la noche. Vamos a hablar de Natalia Espinosa, la ex participante de El Desafío a la Fama. Ella también estuvo en el desfile de la comunidad y lo que sorprende es que a muchos de los que participaron en ese reality los han convocado para la nueva telenovela que es Los Garcías. Y ese papel de la trans, de la tía Laiza, que hasta la copiaron, hizo el casting y también la despacharon y le dijeron no, tú no, queremos una trans de verdad. Teniendo a Natalia Espinosa, no la llamaron y se fueron por otra, por una reina de belleza. Veamos qué dice Natalia. Bueno, estás en el ojo del huracán en las redes sociales porque la gente te apoya y no entiende por qué en Ecuavisa, en el proyecto este de Los García, no escogieron a alguien que ya estuvo en televisión, a una reina de belleza como tú, alguien que ya estuvo en El Desafío a la Fama, y escogen a otra chica trans. ¿Te pareció justo?
Me parece justo, porque ¿sabes por qué? Porque creo que todos tenemos oportunidades. Es el momento de la compañera, también es una reina, nos ha representado internacionalmente. Yo creo que es momento de apoyarnos entre nosotros. Si bien es cierto, los espacios para las chicas transexuales son limitados, y si la compañera está ocupando un espacio tan importante como lo es Ecuavisa, yo feliz de la vida. Ambas hicimos casting, ambas estuvimos entre las favoritas y quedó ella. En todo caso, yo feliz y mi mayor apoyo. Pero como dice una canción de Angélica María, ella no es mejor que yo. No, nadie es mejor que nadie, cada una tiene lo suyo, cada una tiene su esencia. Creo que eso es lo que caracteriza a Natalia Espinosa, el no ser envidiosa. Más bien yo apoyo y aplaudo la labor de la compañera, y que nada, que les siga para adelante. Habrá muchos obstáculos en el camino y gente que va a hablar siempre mal, pero yo sé que ella lo va a hacer de la mejor manera, y por el bien de ella misma se va a sentir muy bien. Pero en todo caso habrá nuevas oportunidades para Nati dentro de la televisión, porque ya todo el mundo la ve y la quiere. Por supuesto, hay cositas que se vienen, pero ¿sabes qué? Me gusta trabajar en silencio, porque en la puerta del lodo se suele quemar el pan, así que vamos a trabajar en silencio. Vamos a ver la fotografía. Justamente usted se preguntará, bueno, ¿quién es entonces la que eligieron? Ahí está, se llama Anaí, ha sido reina de belleza justamente de la comunidad y ha logrado algunas coronas. Hoy por hoy ella, como dice ya Natalia, justamente hizo el casting, pero solamente tenían que elegir a una, y ella es la que ha salido favorecida para interpretar el papel de la tía Laiza. Gran responsabilidad, recordemos que el papel de la tía Laiza primero lo hizo Flor de la B, una reconocida transexual en Argentina, hoy por hoy también una de las presentadoras emblemas de farándula. Mira que de pasar de ser la tía Laiza en primera instancia, luego se catapultó, y mira lo que ha conseguido hasta ahora, porque se mantiene en la televisión. Podría ser una gran oportunidad para esa chica, pero mucho también depende del deseo, de qué es lo que ella quiera hacer de su vida y su carrera en televisión, porque si lo hace mal también quedará allí solamente un suspiro y se acabó, de vuelta a su casa y nadie se acordará de ella. O sea, la responsabilidad es grande, el papel es importante. En Colombia lo hizo otro chico que si no me equivoco se llamaba Kendry o Henry o algo así. De igual manera hizo el papel y también lo catapultó de ser un actor poco conocido a ser bastante reconocido. Ahora los García llega acá a Ecuador en esta versión 2024, así que va a ser cuestión de tiempo para que veamos realmente qué también lo hace ella, la elegida Anaí. Mira, yo creo que es un gran paso para la comunidad en términos generales el que ya se le dé el papel como tal de una producción que fue un éxito en Argentina y que se haya respetado el papel, ¿no? Que sea una mujer trans la que vaya a ser el personaje. Creo que si la producción eligió como tal Anaí. Anaí, pues obviamente debe ser que hizo un buen casting, porque bastantes personajes, incluido mujeres, hicieron su presentación y fue elegida la mejor. Entonces, yo sí creo que si ella hace bien las cosas, luego de esta producción, la podremos ver como los otros artistas que han estado a nivel internacional funcionando en programas de farándula y demás. Yo creo que como comunidad deberían de estar felices de que se le haya dado la oportunidad a una representante que ha hecho bien las cosas en el plano de la belleza. Reinaldo, ¿la sentiste realmente de corazón lo que dijo Natalia o la sentiste hipócrita? Te cuento algo, ellas son amigas. Ella, Anaí, yo tuve la oportunidad de estar en el evento cuando la coronaron ahora en el mes de junio, el primero de junio, como Reina Trans Ecuador, en un evento de la comunidad LGBTI, de las reinas y reinas y reyes de la comunidad LGBTI, y quedó esta chica Anaí, quedó como Miss Universo Ecuador Trans. Y para mi sorpresa, ayer precisamente que estábamos, fuimos a comer pizza con un amigo en común, y mientras estábamos comiendo pizza con ese amigo en común, suácate que entra justamente la pareja, entra Nati con Anaí, ¿no? Lo que me demostró porque son amigas, ¿no? Real creo que sí hay un feeling de amistad ahí y están contentas. Obviamente, ellas pueden ser tus grandes amigas, tus ñañas, tus almas, pero todo el mundo quería ese puesto, o sea, cualquiera de las dos quería ese puesto. Y si bien son amigas, puede haber una envidia sana o un buen deseo de desearle cosas a ella que le vaya bien, ¿no? Pero yo sí veo buena vibra en este lado. En todo caso, ya hemos roto tabúes. Ecuavisa ha roto un gran tabú, sobre todo Ecuavisa es un canal tan serio que ahora permite desde chicas trans en la televisión. Desde Hacker se rompió el tabú. Allí. Bueno, la verdad es que yo veo una actitud bastante sincera de parte de Natalia, y no es para menos. De hecho, el día que la tuvimos aquí de invitada, que estuvo sentada con nosotros, justo manifestaba que era su más grande deseo poder pasar de ser una reina de belleza, haber estado en un reality y saltar a la televisión como actriz. Esta vez no se le dio la oportunidad, pero bueno, se le dio también a alguien de su entorno, de su gremio, de su grupo, y yo creo que eso está bonito, ¿no? Que ella pueda
manifestar su alegría a través de una persona que también la representa a ella. Para mí, este papel de la tía Laísa tenía que ser de una chica trans. No podía ser para una mujer porque ya era como que el tema de la inclusión en la telenovela de Los Reyes en Colombia. En todo caso, le deseamos lo mejor de los éxitos a la chica que va a ocupar justamente este lugar y que pueda representar de una manera bastante linda, como lo hizo Natalia, en Desafío a la Fama. En todo caso, esperemos que esta sea una pequeña ventana para que muchos más de la comunidad puedan atreverse a cumplir sus sueños dentro de la televisión. Nos estás viendo en YouTube, en este momento suscríbete, activa la campana. Nos estás viendo en Facebook, dale compartir a este contenido. Vámonos con la tercera paila de la noche, vamos a ver el pito en vivo. Lue Mancilla, el peruano, se enfrentó a la jueza Yadira Ramón en un cruce de palabras donde obviamente el peruano se alzó y dijo, a ver, a mí no me vas a ver la cara, menos me vas a venir a ningunear. Veamos. Mediocridad, así que se los dejo a ustedes, amigos del Instagram. A ver, hay que aclarar, mis Yadira, que no se trata de mediocridad. Se trata de que estamos, aparte de esto, que nadie se lo esperaba, menos yo, encima estamos ensayando en paralelo el Aquadance, y eso nos tiene quemados a todos, pues. Todos estamos con heridas, golpeados, entonces obviamente tengo los brazos cansados de todo el día, desde las 12 del día metido aquí ensayando. Obviamente me va a costar un poco más tener la fatiga en el cuerpo. No se trata de mediocridad. Lue, porque tú sabes perfectamente... Si fuera mediocre, uno, no me hubiera presentado. Si hubiera ido de eliminación, me hubiera valido. Yo no soy mediocre, yo soy competitivo. Por eso estoy parado acá. Puedo equivocarme, se me puede caer alguien, no importa. Pero sigo acá, desde la anterior temporada, luchando desde el día uno. Entonces usted no me puede venir a mí a decir que soy mediocre, porque usted no ve mis ensayos, usted no está metido en el día a día. Lue, tú sabes perfectamente cómo es la competencia aquí. Y si no te gusta y si te sientes cansado, pues mira, ahí está la puerta. O puedes decirte directamente que te manden a eliminación. No, es problema tuyo. Lo que nosotros hacemos aquí es calificar el resultado. Sí, pero yo no voy a permitir que usted me diga mediocre. El resultado es el mismo que hiciste la primera vez. Malo. Así que, amigos del Instagram o Ecuador entero, si quieren votar por la mediocridad, háganlo. Pero yo no votaría. Estoy muy lejos de ser mediocre, así que no voy a permitir que me falte respeto de esa forma. Generalmente lo sacan de base cuando les toca un participante que no se deja ver la cara y obviamente va a tener una respuesta para los jueces. Es allí cuando titubean y de hecho no saben ya ni qué más decirle. Se la sacan, se van por la tangente. En todo caso, el peruano bien parado. Y es que efectivamente, la jueza sí ve, opina de algo que ve en ese rato, pero no sabe todo lo que ha pasado, todo lo que ha vivido, todo el proceso y todo lo que realmente les cuesta, porque no todos los que están allí son bailarines de cepa, son bailarines porque les ha tocado, porque no han tenido otra oportunidad y ahora tienen que comerse ahí las verdes y las maduras. Si no, vayan y pregúntenle a la coqueta del cerro, debut y despedida, terminó yéndose rodando en apenas 3 meses, creo, hasta mucho la estoy poniendo. Aura. Bueno, me encantó la personalidad del peruano, fue la típica que te dicen, ¿conmigo? No. Y la puso en su lugar porque, a ver, una cosa es ser juez y otra cosa es tratar de minimizar el trabajo de las otras personas utilizando términos que terminan siendo hirientes. Y él se sintió ofendido y supo responderle al punto de que ella titubeó al momento de empezar a enfrentar la situación como tal, ¿no? Yo creo que cuando tú estás en la capacidad y te sientes seguro de lo que eres y de lo que quieres, no debes permitirle absolutamente a nadie que quiera mancillarte, que quiera humillarte, que quiera hacerte de menos. Él tuvo la postura que deberían de tener todos aquellos participantes que saben que se están esforzando y que viene un jurado que por ser jurado te puede ningunear. Efectivamente, le dio su respectivo Ubicatex. Bien bonito, bien preciso, conciso y directo. Y sin vaselina, sin dolor, de una, pum, toma. En todo caso, me parece perfecto ese Ubicatex. Y ¿sabes qué? Lo que pasa es que la jueza, está bien que tenga su derecho y su poder, porque es juez, ¿no?, de opinar y decir las cosas como ella piensa que son. O como ella piensa, simplemente porque cada uno tiene su criterio. Pero lo que no puede es menospreciar, ningunear, ni tildarlo de mediocre. Porque hay diferentes maneras de decir que no has desarrollado bien tu trabajo, pero no usar esos términos, ¿no? Yo creo que aquí la manera como Lue le respondió fue muy exacta. Mira que él no utilizó ninguna palabra dura, fuerte, ninguna agresión. Simplemente fueron palabras directas y en las cuales pues dijo mucho. En todo caso, a la jueza que está sentada ahí, yo creo que debe dejarse un poco el lado personal, porque creo que aquí está poniendo algo personal, no está siendo tan objetiva, ¿no? Y dedicarse al papel para el cual fue contratada, como jueza de un reality de baile. Allí.
Bueno, la verdad es que yo creo que ese es el único recurso que tienen los jueces de todos los realities para poder sobresalir y que la gente sepa quién es cada quien. Sobre todo Yadira, que no es que ha sido famosa en televisión o muy reconocida por años. Entonces yo creo que justo el papel de ella dentro de este reality es ser la dura, la mala, la cruela, no sé. Eso es lo que ella ha venido manifestando desde hace mucho tiempo atrás. Y eso, que con la entrada de María Fernanda Ríos como que le dieron un poquito de descanso a Yadira, pero parece que ahora se ha activado nuevamente para poder darle duro a los participantes. Estoy completamente de acuerdo con Lue. Tú puedes calificar lo que tú estás viendo justamente ahí en la pista. Puedes decir que no te gustó, que estuvo mal, que estuvo feo, que no había técnica, pero de ahí a tildarlo de mediocre o atrever a decir que él no tiene las ganas o no hace su mayor esfuerzo por estar ahí, ya es bastante atrevido y no creo que alguien que tire piedras va a esperar que le lancen una bendición. Eso no va a pasar jamás. Así que por ese lado respaldo completamente a Lue, porque además fue muy respetuoso y jamás ofensivo con cualquier palabra que le dijo a la señora Yadira. Nos estás viendo en YouTube en este momento, suscríbete, activa la campana. Nos estás viendo en Facebook, dale compartir a este contenido. Vámonos ahora sí con recomendaciones, arrancando Julio con pie derecho. Se vienen las fiestas de Guayaquil o incluso tu cumpleaños, cualquier evento, los cabezones están listos y dispuestos. Así es, por supuesto, Smell Factory Animaciones y Eventos tiene cabezones, show de hora loca, por supuesto para los niños, caritas pintadas, y ahora que se vienen las fiestas julianas, puedes sorprender a tu pequeño en su cumpleaños con un súper descuento. Muñecones, personajes de Disney, de Marvel, todo lo que tú quieras, nosotros lo tenemos para llevarte en tu momento más importante, la alegría. Así que ya lo sabes, tienes que separar cupo con anticipación al 0980-591820, 0980-790-847. Ya lo sabes, llama ahora mismo, separa tu cupo, escríbenos en WhatsApp para que puedas ver todo lo que nosotros tenemos en nuestra cartilla. Y por supuesto también síguenos a través de todas nuestras plataformas, en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Luna, ponme la coca en este momento. Ahí está sonando los tickets, el nuevo hit mundial de Yulay y Coca, que por cierto ya tiene miles, millones de vistas en YouTube. Vayan ustedes también a suscribirse, activar la campana y darle play, porque Yulay este 2024 se ha venido con todo y en las próximas semanas va a lanzar otro tema más. Primero fue lo que te perdiste, luego los tickets y ahora se viene otra sorpresa. Así que estén pendientes de nuestra Karol G ecuatoriana. Vayan a apoyarla y recuerden que cualquier momento, cualquier hora, siempre es buena para ponerte la coca. Nos estás viendo en este momento en tu casa. Antes de irte a dormir, ponte la coca. Pónsela a tu mujer, pónsela a tu marido. Pónganla todas en la casa. Y si estás cocinando, te levantaste, estás preparando el desayuno, ponte la coca. Vas en el expreso camino al trabajo, ponte la coca. Vas en el taxi, dile al Uber, ponme la coca en este momento. Así que hay gente que chupa todos los días, lunes, martes, miércoles, no importa. Pónganse la coca en este momento. Te encanta la coca y tú lo sabes. ¿Cómo? También te encanta iLeaderCap. iLeaderCap es el instituto número uno del Ecuador donde puedes aprender enfermería en tan solo 11 meses. Te vas a graduar, vas a tener tu título certificado y avalado por las mejores universidades del país para que puedas también trabajar en cualquier clínica privada o cualquier hospital público o privado también de todo el Ecuador. Nunca fue tan fácil terminar el colegio de una, aprender y emprender con este título tan valioso como lo es el título de enfermería. Me encanta iLeaderCap. Vámonos ahora con Reinaldo Vázquez y los cursos. Por supuesto, si usted quiere emprender, ganarse dinero con sus redes sociales, convertirse en un reportero de farándula, aprender cómo manejar las redes sociales y generar contenido y ganar platitas desde su casa, simplemente toma los cursos de Reinaldo Vázquez al 096-8200-245. 096-8200-245. Curso para 10 personas. Quedan poquitos cupos disponibles. Llama ahora e inscríbete ya. Vámonos ya directo al segundo bloque. Vamos a arrancar con más información. Vámonos, cuarta baila en este segundo round. Evelyn Vanessa Calderón, la coqueta. Después de más de 10 años de haber estado en televisión, ahora recién recula y dice que realmente la farándula no va con ella. O sea, pasó más de una década para que se venga a dar cuenta la croqueta, hasta renegando. Veamos qué es lo que dice. Cuando yo entré, habían personas que no las podía entrevistar porque no estaban al nivel del canal. Porque no estaban al nivel del canal. Entrevistaba a artistas, entrevistaba a actores que tenían su obra de teatro, me mandaban a Quito a cubrir los conciertos. Yo era feliz, pero cuando ya luego se vino la farándula un poco más fuerte, ahí sí, la verdad que yo viví, no. Creo que, o sea, hacía algo que no me hacía feliz a mí. Entonces, no. Que Dios me ayude
pero yo no quisiera. Cuando uno trabaja en farándula, claro que tienes que seguirlos a todos. No, es horrible. Yo no quisiera, porque tienes que estar viendo todo lo que hacen. O sea, si suben algo, estar pendientes que suben algo con alguien, que si le dan like a esta persona, que si la siguen. No, es horrible, porque no estás pendiente de tu vida, sino que estás pendiente de la vida de los demás. Cuando yo salí de En Contacto, bueno, un tiempo después, de verdad que dejé de seguir a mucha gente, a muchísima gente. O sea que no por mala, pero era porque no me interesa su vida. O sea, cuando yo salí, no saben qué alivio sentí de estar alejada de todo eso. Entonces, yo no sigo a mucha gente. Si ustedes se darán cuenta, creo que sigo como a 600 personas, pero es como más personas de afuera, son pocas personas conocidas de aquí que de verdad estimo, que las quiero, bueno, que me siguen. Y ya, yo no sigo a varias personas, y peor, a las páginas de farándula las dejé de seguir hace mucho tiempo. Entonces, no sé, es como, no veo, soy como Shakira, sorda, no escucho, no veo. No saben el alivio que se siente no estar metido en ese mundo, no sé. Es un alivio no saber nada de nadie, de las personas, solo vivir tu vida y no estar escuchando lo que dice aquí, el que dice allá, opinando y viendo la vida de los demás. No, no. Para mí, la verdad que eso fue... Bueno, un tiempo cuando yo empecé, que el canal era como más selectivo y no podía entrevistar a todo el mundo. Estuve 10 años haciendo farándula en el mismo lugar. Es como que ya estabas... Cuando estabas en un lugar que haces lo mismo, ya no te sientes... feliz a veces. Detente ahí. Este video es para ti. Le fui infiel a mi pareja. Traté de recuperar la relación, pero por más que me acercaba a él, él más se alejaba de mí. Un día entré a las redes sociales y me encontré con el cacique Charazani. Acudí a su consultorio por un amarre de amor. A tan solo $40, él pudo solucionar mis problemas en el amor. Yo se los recomiendo, el cacique Charazani de verdad sí funciona. Atrae, conquista, enamora y domina a la persona que tú quieras con el poderoso y potente amarre de amor, el del cacique Charazani. El más rápido, fuerte y seguro para este amor frío, distante, rebelde y alejado. No importa tiempo ni distancia, ni con quién esté ni dónde esté. Volverá a tu lado en 24 horas a través de mis pesadas indígenas ancestrales. Regresará enamorado, comprensivo, candente y más amoroso que antes. Solo tendrá ojos, mente, corazón y sexo solo contigo. Llámame o escríbeme ahora. Mi querida Evelyn Vanessa Calderón, así como tú dices que sentiste un alivio cuando te saliste ya de ese canal, cuando te saliste de la farándula, déjame decirte que el canal también sintió un alivio al ya no contar contigo, porque fueron muchísimos años, como tú dices, 10 años, tú dices, estaba aburrida de lo mismo. Créeme que el canal también estaba aburrida de ti por 10 años, no trascendiste. El ser humano cuando llega a un lado tiene que tener la capacidad de saber y de discernir que siempre tienes que ir evolucionando, siempre tienes que ir cambiando, porque los tiempos obviamente también van cambiando. Nunca vamos a ser nosotros, los que estamos aquí, no somos. Reinaldo no es el mismo de hace 20, 30 años. Aura no es la misma hace 15 años. Yo no soy el mismo hace 10 años. Angie no es la misma hace 5 años. Todo el mundo tiene que ir evolucionando. Pero cuando te quedas allí con la cabeza cuadrada, lo único que provoca es involución. Y hay que ser congruente lo que se dice con lo que se hace. Tú dices que tanto fastidio te causaba la farándula, porque ahora que no estás en nada, o casualidades de la vida, estás que hablas y estás que despotricas de Raimundo y todo el mundo. E incluso de un canal que en su momento fue el que te dio de comer por una década. ¿Qué es lo que buscas? Se los pregunto a ustedes, respondan aquí abajo. Aura. Bueno, tú has dicho las cosas como son, ¿no? Pero si yo... fui infeliz en un lugar y existieron temas que no me hacían feliz y que no quiero seguir haciendo. Entonces, no tiene sentido que lo sigas hablando. Entonces, cuando uno decide alejarse de un medio, de un espacio o de personas, lo que hace es evitar generar para que esto luego se convierta en un tema circular que esté en el vaivén, ¿no? Yo creo que debería estar enfocada en su nueva faceta, ¿no? Como ella dice, ahora está tranquila, está relajada, pues que disfrute eso, ¿no? Y si no quiere farándula, pues que no haga farándula, porque justamente
así sea que ella quiera compartir a través de sus redes sociales con sus seguidores, ese tipo de cosas va a generar que se replique en farándula, que se replique en las páginas de farándula y termina dando contenido y peor, sin estar en ningún lugar, facturando. Reinaldo, ¿qué falta nos hace la coqueta en farándula? Bueno, realmente te digo una cosa, coqueta. Tú hablas de que no te gustaba seguir, que no te gustaba estar detrás de la gente, que no vivía, que vivía en función de otro. Señores, eso se llama periodismo y no solo de farándula. Si estás metido en deporte, el reportero, el periodista de farándula está atrás de los deportistas, del jugador, del director técnico, de los cambios y todo lo demás. Si estás en política, estás detrás del presidente, del viceministro, de la oposición y de todo lo demás. Eso es periodismo, no es de que no tienes vía ni nada. En todo caso, tu comentario me da la impresión de que como que no te gustaba mucho tu carrera de periodismo, porque eso se hace en cualquier rama del periodismo y más en farándula. Sin embargo, puedo decir algo en estos tiempos que te conozco, mi querida coqueta. En estos últimos meses has sonado más en farándula que antes. En serio, ahora estás en boca de todos, ahora respondes, ahora te veo en opiniones, ahora te veo en triángulos amorosos, ahora te veo en montones de cosas. En todo caso, pues... El que si ya no quieres, pues lo que te aconsejo yo es que cierres tus redes sociales, no aparezcas y te alejes, ¿no? Para que en ese momento no generes contenido. Porque lo que acabas de hacer simplemente es generar contenido para la farándula. Angie. Bueno, me alegra que la coqueta por fin haya entendido que no estaba yo pendiente de su vida, sino más bien que es mi trabajo poder ver qué es lo que están haciendo todos, no solamente tú, mi querida coqueta. Entonces, qué feo que te contradigas. Un día dices, ay, gracias a esta página por estar pendiente de mí. Obvio, estoy pendiente de ti, de todo el mundo. De ti, de tu futbolista, de Dieter y de todo lo que acontezca. Lo que al público le interese saber, polémicas. Eso es lo que el público quiere saber de ti. De ahí en adelante, tú misma puedes ver cómo la gente ni siquiera te apoyó en Soy el Mejor porque te sacaron, te fuiste por falta de votos. Entonces, ¿dónde está esa gente de la que tanto te jactas, que dice que te quiere, que dices que te respaldan? No la veo por ningún lado. Si no, todavía estuvieras en el reality de TC Televisión. Por otro lado, tanto que dices que no ves farándula, que no te gusta, pues yo te aconsejo que hagas una cosa, ¿no? Porque la vez anterior, por una crítica que te hice, pues me respondiste. Que se yo vaya. Te voy aconsejar desde mi experiencia. Ahí en la farándula hay una vieja loca que se pasa hablando de mí, inventándose un montón de cuentos de terror, y yo ni fu ni fa. Haz como yo. Te invito a que practiques el que me importismo a gente que de verdad no te suma. Si no te gusta la farándula, aléjate de ella y no contestes nada, porque cada cosa que tú dices genera más morbo en las páginas de farándula. Y mientras tú generes y des papaya, por supuesto que vamos a estar aquí todos los que vivimos de la farándula para poder publicarlo. Así que sano consejo, aléjate de todo esto, así como cuando estabas con tu novio, el director técnico, cuando estabas con la asistente del director, te alejaste por completo y no daba ningún tipo de noticias. Ahora que ya no está con él y que ya no tiene trabajo y que no está en nada, sí empieza a generar este tipo de cosas y luego se hace la santa. Sin trabajo, sin marido, sin futuro, la coqueta. Nos estás viendo en YouTube en este momento, suscríbete, activa la campana. Nos estás viendo en Facebook, dale compartir. Vámonos ahora con el utilizado de la semana, el doctor Orlando Pin. Y digo utilizado porque ya voy a arremeter. Primero veamos el video y de la manera como Pin se refiere a una persona en especial, a una directora, en este caso, de televisión, yéndose o apoyando al director de su espacio en el que está actualmente, que es La Naranja Mecánica. Ya le digo por qué es utilizado. Veamos la arremetida de Pin. Me da rabia que nuestro director se saca el aire viendo las noticias y viene una señora X y le copia el segmento informativo. Le copia el segmento análisis de espectáculos. Le copia la mesa de información. Basta, señora, tenga creatividad. La creatividad te hará diferente y no copie nuestro segmento. Al menos no van a llevar a un mini pin parecido a este. Por favor, no seas copión. Gracias, mi doctor. Como siempre, un gusto tenerlo aquí. ATS NYC ya está en Ecuador y aquí con mi hermana Arlene Ríos, puedes obtener tu casa con asesoramiento sin costo.
¿Qué es lo que necesitas? Fácil, tener un trabajo, puedes aplicar con un crédito de BIES o un crédito directo. Obviamente tienes que tener un sueldo, pero de ahí es sumamente fácil calificar para que tú puedas obtener una casa en cualquier parte de Ecuador o también en proyectos. Así es. Debes de comunicarte al número 098-5833-555 y seguirnos en las redes sociales atsnyc.es. ¿Qué esperas para comunicarte con nosotros? Si eres empleado independiente, necesitas escuchar esta información. Una de mis recomendaciones es que tengas dos cuentas bancarias, una para tus gastos personales como el pago de la renta, el entretenimiento o el supermercado, y otra muy pero muy importante para que lleves el registro debido de tu negocio. Aunque no tengas un negocio registrado, eres un empleado independiente y es tu obligación mantener un récord para que puedas hacer tus impuestos y así deducir todos tus gastos que has tenido en este año de taxes. Así que nos vemos por la oficina de ATS con tu amiga Helen Ríos. Vámonos con la arremetida y la paila para Pin. A ver, doctor. Doctor, usted es un caballero, pues usted es un hombre inteligente y dejarse contagiar o dejarse hinchonear para dar este tipo de comentarios, a mí me da esta vergüenza ajena. Nunca me imaginé verlo en ese plan. Y tanto así es la sorpresa que no solamente yo estoy con la cara de sorprendido, las que están al lado suyo, si se dan cuenta, que está la Pazmiño, que está Roselena, que está la nena, también se quedan con cara como que, ¿y qué le pasó? Pero la naranja mecánica es tan astuta que le da hasta apuntado qué es lo que tiene que decir Pim para que no se olvide. Ustedes se dan cuenta cuando está dando la arremetida, lee el 1, lee 2, lee 3. Lo voy a dejar a un lado, doctor, pero ya le di el consejo, no se deje hinchonear, no se deje envenenar, porque el que queda mal es usted. No, yo no he visto, o al menos otro doctor que aparezca en otro programa, arremetiendo contra el productor de la competencia. No sé, o me equivoco. ¿Ustedes han visto el doctor que va en contacto a hablar acerca de los infartos, demás? Lo veo que le dice, y tú, fulano, naranja mecánica, déjate. No, eso no pasa. Ojalá que así mismo, si nos está viendo, buena hora. Y si no, que le hagan llegar el mensaje, porque igual todos los días nos ven antes de irse a dormir esta gente. Así que de seguro les va a llegar. Ojalá no les entre por aquí, les salga por acá. Ok, el doctor ha hablado. Ahora, quiero también que le pregunten entonces a la naranja mecánica cuál es la pica que tiene de manera particular con esta señora. Quiero que ustedes también, los de ese programa, le pregunten a la naranja mecánica o que les cuente qué fue lo que él publicó en Twitter en su momento, así mismo, siempre quejándose o diciendo que le copian, un poco más como que la naranja mecánica inventó la televisión, cuando no es así. Todo está inventado. Todo está inventado. Pero lo que cambia es la manera de presentarlo y la esencia que tú le das, ese toque especial. No por algo ustedes están dentro de los matinales en el último puesto en sintonía. Si dicen que son la mamá de Tarzán y que inventaron la mesa redonda, la mesa caliente, la mesa medicinal, no sé qué, estuviesen de primero. Pero no es así. Los otros, hoy por hoy, al César, lo que es del César, están en primer lugar. Aquí revelamos la semana pasada el rating. Están en primer lugar peleándose con los de siempre. Ecuavisa versus TC, y eso no cambia. Si ustedes, quizás, cambiaran, sí, como repito, su esencia, su manera de presentar, no fuesen tan aburridos, fueran subiendo. Pero el tiempo ha pasado y ustedes, para abajo. Ahora. Bueno, para empezar, yo ni siquiera entendía el mensaje que estaba enviando, ¿no? Porque los doctores van a un programa a dar su contenido informativo o educativo en cuanto a su profesión, ¿no? Entonces, yo sí creo que muchas veces por dejarnos llevar nos desubicamos de nuestra función inicial, ¿no? Y al final, esto creo que como profesional no le suma, porque nosotros lo conocemos por el gran profesional que es y no porque esté envuelto en temas de farándula, que eso no es algo que le compete a él. Así, mi querido doctor Pig, usted sabe que lo quiero un mundo, usted sabe que es un profesional muy bueno, muy amable. Yo siempre digo que usted tiene ya ganado medio pie en el cielo porque usted hace obras buenas con su labor de doctor. ¿Ah? Excelente, yo en ese punto. Pero me sorprende, me quedo con el ojo así, que se deje llevar por el señor, por la naranja mecánica.
¿Qué te pasa, Naranja Mecánica? Ubícate. ¿Dónde sacas esas ideas absurdas? ¿Qué te crees? ¿El dueño, el hacedor, el mago? ¿A dónde está tu magia? Fíjate tu magia. Tu magia me dicen los números, los ratings. Y entonces tu magia no sirve. Además, ese segmento ya se lo hizo en El Desaparecido ya en mediodía con el mismo Dr. Pink en manos de Mary Joan Pavesic y de mi querida Mercy Briones, que eran las productoras. Copió. Hacíamos lo mismo y con el mismo Dr. Pink. Y le poníamos la canción, pim, pirim, pim, pim, y estaba la nena ahí que no va a dejar mentir. Así que tú no has descubierto ni el agua tibia. Ya vayas a bañar, invéntese cualquier excusa y crea una fantasía para decir que sí, que por culpa de los copiones es que yo estoy de último lugar. ¡Nada! Es por malo. Invéntese otra cosa que funcione. Angie. Sí, la verdad es que me he quedado sorprendida. Me parece lamentable ver cómo un profesional de la salud se pone en ese tipo de situaciones a dar mensajes que debería dar cualquiera de los presentadores en este caso, creo yo. O el mismo productor lo podría hacer a través de su cuenta de X, de Instagram o de donde sea. Entonces, utilizar a este profesional que además es invitado de un programa, para mí se está cerrando las puertas ya de por sí en Ecuavisa, al lanzarle este tipo de indirectas a otra productora que bien podría invitarlo a él. Ahora, no sé si de pronto por ahí viene el enojo de que no lo han invitado, de que él ha querido ir, pero no se le ha dado la oportunidad, porque ya sabemos que en Ecuavisa también ya existen como que el grupito de los doctores, los abogados, que van de invitados, pero en todo caso yo creo que al hacer este tipo de cosas sí resulta en contra del doctor, que a mí me parece extraordinario. Tuve la oportunidad una vez de ir a su consultorio y la verdad es que es un gran profesional, pero esto es una mancha para mí detestable en su currículum. Nos estás viendo en YouTube en este momento, suscríbete, activa la campana. Nos estás viendo en Facebook, dale compartir a este contenido. Vámonos con la siguiente paila de la noche. El Rajakash, un grupo de influencers, de excombatientes, hicieron un en vivo en TikTok, pero llamó la atención de estos nuevos retos, que ahora son capaces hasta de vender el alma al diablo con tal de ganarse unos centavos por allí. Veamos quiénes están en esa paila. Tú me dices. Vamos. A ver, espérense, que no tengo tarjeta. Mira, cuenta de 1, 2, 3. Espérense. A ver, ¿cómo es? Oye, pero... ¿Qué? 2, 3, 4 y 5. Oye, Yuri... Así como 10 veces. Oye, pero Yuri, ¿eh? Como que de verdad, como esas tarjetas cuando no tienen saldo y las vuelven y las pasan. Y... A la mala tiene que salir, a la mala tiene que salir algo. Me realizo una sectorrinoplastia primaria. Wow, creo que es una de las preguntas que más he recibido dentro de todo este proceso. Y una de mis respuestas más comunes es primero la salud y también al mismo tiempo, ¿por qué no aprovechar para mejorar esa parte en mí? De cierta manera me siento más cómodo, confiado y saludable con yo mismo. Aparte, tengo una mejor respiración y es algo importantísimo porque antes era fatal. Pero hay que dividir en porcentajes. Estoy 100% seguro que empezaría con un 75% de salud y un 25% de estética, porque para mí sí era un problema dentro de mi rutina, no poder respirar bien las noches, estar con congestión en la nariz. Entonces, de esta manera lo viviría. Definitivamente cumplieron todas mis expectativas. Bueno, Angie, quiero empezar contigo. Pónnos en contexto referente a este tipo de retos que hay. No solamente es el único, el del Rajakash. La verdad es que hay muchísimos retos en TikTok. Yo que siempre estoy pendiente de todas las plataformas digitales, he visto desde que hay chicas que simulan un pepino o a veces un zucchini, que es mucho más grande, o una berenjena, simulan introducírselo
otros que simulan, en este caso los hombres, que simulan, pues ya tú sabes, hacer ese tipo de cosas, exacto, ¿no? El tacataca, eso que justamente Toño hacía la vez anterior, de que supuestamente con sus genitales él tocaba una pierna con la otra. Entonces me parece, la verdad, que sí hay retos que son divertidos y hay retos que sí provocan un poco de repulsión. En el caso de la vez anterior que hablamos de Toño, estamos hablando de cosas íntimas, donde se supone que la imaginación vuela y que tú te estás imaginando los genitales ahí chocando con las piernas y es bastante asqueroso. ¿Y ese de la tarjeta de crédito, de qué se trata? El de la tarjeta se trata... Que si te pasa o no te pasa. Que tú tienes que... No, simplemente tienes que pasarte la tarjeta por ahí varias veces. Es como un reto. Por eso se llama Raja Cash. No, porque la pasas como si tu raja fuera la parte... ¿Y si sale bloqueada esa tarjeta, qué? Te la tienes que seguir pasando. Entonces, caducada la tarjeta. En esta ocasión, a mí sí me causó un poco de risa ver a Yuribet y a Yulei. Sí, me causó risa. Y ya quisiera, Reinaldo, ser la tarjeta para que lo pasen por ahí, pero no. Usted se va a quedar con Toño. Usted va a ser ahí. Reinaldo, su cara es repulsión. Sí, la verdad que me parece una cosa grotesca. ¿Qué me va a decir que eso le causa risa? Ver a dos muchachas guapas, deseables, lindas, poniéndose una tarjeta como esos atapas que no valen y que están pasan. ¿No crees que tienen ropa? ¿Tienen ropa? Oye, discúlpame. Eso me parece una malcriadez, una patada. Y lo peor es que esas muchachas no necesitan eso. ¿Qué están creando? Diversión. El TikTok lo ven los niños. ¿Estás loco? No, nada. Váyanse a hacer cualquier otro tipo recto. Imagínate que un adolescente ve. Ay, yo también me parece divertido. Es que lo hizo Yuribet. Y pasa una tarjeta por ahí. Que no tiene punto. Nada de malo. ¿Cómo no va a hacer nada de malo? Ubícate, no, Angie. No, ¿sabes qué? A ver, entonces hágalo. Yo le voy a decir a Khan a ver qué es lo que piensa Khan al respecto. No, eso está. Khan, ¿tú le permitirás a esta niña que se haga eso? Oye, mire la cara. Mira, para dice, empezar, no, yo estoy casada, no soy prisionera. No estoy pagando una condena como para que a mí me amarre. Si yo me quiero pasar de aquí a mañana, esa tarjeta me la voy a pasar. ¿Qué? Y te la voy a etiquetar. Atender, yo no campo, le veo favor, absolutamente nada de malo. Que están haciendo las chicas. Y me paso la ilimitada. Me parece que está bien, porque mira, tienen ropa, ¿ok? Y respecto a lo que dice Reinaldo, lo de los niños, me parece que los niños no deberían estar en redes sociales. No deberían estar en redes sociales. Los que lo traen al mundo son los responsables de eso, no quienes hacen las redes sociales. Ahora, en el caso de Toño es muy diferente porque tú te estás imaginando a este hombre sin ropa interior, con los genitales de un lado para el otro. Eso sí es asqueroso, pero acá las chicas tienen ropa. Y sí, Yuribet no tiene la necesidad y Yulei tampoco. Lo único que están haciendo es divertirse. Yuribet no tiene ni la necesidad ni la nalga. No tiene. Ahora. No tiene necesidad. O sea, me parece que lo hacen simplemente para divertirse. Ahora, justo vi un video de Toño Abril en TikTok donde se estaba metiendo la cabeza en una tina con agua y dejar de respirar. Eso sí me parece peligroso y eso sí me parece que no debería existir en redes sociales. De ahí en adelante es disfrute para los chicos el ver la raja challenge, la raja cash. Ya quisiera arreglar hacer la tarjeta y que no le pase nunca para que se le sigan pasando. Pero bueno, ahora. La verdad es que esta vez estoy en completo desacuerdo con Angie, porque si vas a hablar del contenido que están haciendo ambos, hablabas de los genitales del uno y la pero otra no están es utilizando, están utilizando parte de su cuerpo que es el que te incita a la sexualidad. Pero para mí ropa. Es contenido, al final es la misma situación, me parece muy bajo tener que mujeres que sí son una influencia, porque ahí está el término, la palabra influencers, porque van a influenciar en sus seguidores acciones. Entonces, a ellas, a ninguna, les hace falta o tienen la necesidad de hacer este tipo de retos solo para agradar o pasarse de chistositos. Háganlo en su grupo, háganlo. No creo la necesidad de compartirlo a través de las redes sociales. ¿Qué produce? ¿Qué suma? Nada. Dígale, está bien, está bien, Valle. Está bien que... y es que ahí viene el problema. Es que las mujeres. Opinan lo mismo de Juan del Valle. Porque de Juan del Valle, ahí sí se reían. Mujeres, ahí sí les parece chistoso, mujeres, que se le duerma no sé las qué cosa. Las mujeres, al final de cuenta, somos madres. Al final de cuenta, tenemos que ver que nuestros hijos sean tengan un ejemplo a seguir. En el caso de Yuleise, qué inmadurez teniendo ya dos niños haciendo un jueguito de niños. Yo creo que hay que tener congruencia al momento de hablar. A ver, si vamos a criticar, por ejemplo, la acción que tuvo Juan del Valle en su momento, utilizar mostrando sus genitales, es lo mismo de la bala y es lo mismo de lo que están haciendo ellos. Todos en el mismo saco, ¿ah? Así es. Y lo peor de todo es que no es necesario.
por favor. ¡Payaso! No es necesario hacer este tipo de contenidos. Yo sí creo que puede ser divertido, ¿ah? Es divertido. Puede ser divertido, pero yo voy a la necesidad de compartirlo a través de las redes sociales. Sí tiene seguidores pelados. Muchos seguidores de ellos son pelados. Y nosotros podemos decir, es la responsabilidad de los padres. Pero muchas veces nosotros como padres no estamos 24/7 con los teléfonos y las actividades que hacen los niños. Y muchas veces también como talentos, como figuras públicas, como influencers, debemos de llevar un mensaje para aquellos que nos siguen. Entonces desaparezcamos a Toquilla, Noel, y a todos los reggaetoneros que cantan. Me quedo con la raja de... De Yulay, sí, ok. En su defensa tiene buena raza. En su defensa. Entra ahí todo el banco, entra ahí. Ok, vámonos en este momento con Lizeth Cedeño. Lizeth Cedeño, aquí lo anunciamos hace algunos meses también, que estaba con las barbas en remojo, que estaba en la mira y que la iban a liquidar en TC. A todos los que tienen más de 10, 15 años le han dado chapeta. O arreglamos o se van y se quedan sin pan ni pedazo. Dice la Cedeño que ella sí ha arreglado. Veamos qué es lo que dice luego de que ya desapareció de boca en boca, desapareció de TC, a pesar que intentaban ponerla por allí. No, yo estoy contenta, llegamos a un acuerdo. A mí me sorprende algo y me imagino que usted también se está preguntando lo mismo. Hace poco estrenaron un segmento de farándula, ¿y por qué no te tuvieron en cuenta para ese espacio? Hay que dejar a las personas que fluyan, tienen sus gustos, tienen sus talentos. Entonces... Pero tú eras parte de los talentos de farándula. No, pero bueno, las cosas se dieron así y yo respeto, porque uno lo peor que puede hacer es querer imponerse a las demás personas. Oye, escógeme, ¿no? O sea, ¿nunca fuiste una opción para ese segmento? No sé, porque yo no estuve en las reuniones. Siempre se mantuvo la idea de que iba a regresar a la farándula. Pero igual... Pero sin ti. Por mi lado, estoy súper tranquila, agradecida, y yo les deseo lo mejor. O sea, te hicieron el feo, Lizeth. A mí me gusta, o sea, estar en lugares donde te valoran, donde quieren ver lo mejor de ti. ¿No te valoraron o qué? No. O sea, cada quien tiene sus decisiones y sus gustos, entonces yo respeto. Tú fuiste una de las pioneras. Ya depende de los gustos del productor o quienes están involucrados en este proceso. ¿O será que pesó en algún momento que tú dijeras que una de las presentadoras de este espacio no habló bien de ti? Que dijo que eras impuntual, que llegabas tarde. Me enerva cuando llegan tarde porque yo siento que si te citan a tal hora tienes que llegar. Y no tienes que jugar con el tiempo de los demás. Y ya los otros llegaban, qué sé yo. ¿Quién era el impuntual? Lizeth era un poquito impuntual. En su momento hubo un comentario. ¿Te molestó ese comentario? No, o sea, a mí no me gusta hablar mal de mis compañeros. Yo soy súper profesional. Me encanta trabajar y soy súper descomplicada. Tú sabes que siempre pueden haber comentarios, pero igual, o sea, cada quien que diga lo que sea. ¿Eres amiga de tus ex compañeros o solamente fueron compañeros? No, o sea, son compañeros. A mí no me gusta la ñañería. Amigos también se puede construir en los medios de comunicación. Pero ellos no eran tus amigos. Ah, no, compañeros. ¿Estás listo para ganar por... ¡un dolarito! Una moto eléctrica 0 kilómetros. Un televisor Full HD de 43 pulgadas con comando de voz. Un aire acondicionado de 12.000 BTU. Un smartphone de 128 GB. Y un quinto ganador con un premio sorpresa. Recuerda que este es un sorteo 100% real, transparente, como nuestra ánfora. No te olvides de conectarte este domingo 28 de julio a las 7 de la noche en el Instagram Maffer Pérez Rivera. Nos envías el WhatsApp con tu comprobante. Nosotros enviamos la foto de tu boletito con tu número. Ponemos tu nombre y número de celular y lo guardamos en el ánfora. Y ya estás listo para ganar. ¡Por un dolarito! Recuerda estar atento el domingo a las 7 de la noche, porque si no contestas a la segunda llamada, tu boleto regresará a la ánfora para sacar un nuevo boleto ganador. ¡Suerte para todos! En la televisión existen, yo creo, me atrevo a decir que existe una lista de los huevos sin sal, que por obra y gracia del Espíritu Santo les han dado un puesto en televisión, lograron mantenerse, pero asimismo desaparecen de un día para otro y cuando se van no pasa nada, se van sin pena ni gloria. Me atrevo a decir que es el caso de Lizeth Cedeño, con su título de la psicóloga de la farándula. Estuvo muchos años de boca en boca, pero como a muchos de los que estuvieron allí, ya se los dije también, cuando se murió ese programa,
desaparecieron por completo y dejaron de ser quienes eran. Es el caso de Lisette Cedeño, como ya lo dije, intentaron ver dónde lo ubicaban, le inventaron segmentos, la mandaron a recorrer todas las parroquias del Ecuador para que haga notas y demás, pero ni fu ni fa, no funcionó. Cuando realmente ahora estaba en la calle y le tocaba demostrar de qué madera estaba hecha. Porque el resto de los años que estuvo bonita, solo llegaba, presentaba y se iba y ganaba el sueldazo, más que todos. Luego, también queda al descubierto con la declaración de esta niña de Cedeño que efectivamente con Silvana Torres nunca existió una buena camaradería. Que queda demostrado que a veces todo lo que proyectan o uno demuestra en redes sociales, al final del camino no es así, porque me acuerdo claramente de las fiestas de Navidad, de fin de año, donde todos supuestamente eran felices y brindaban y chupaban de la misma botella y demás. Pura hipocresía, al final ha sido pura hipocresía vivita. Hoy por hoy, de esa camada que eran los intocables de boca en boca, ¿quién queda solamente? Solamente queda Silvana Torres, si no me equivoco. Nadie más. Que está también allí salvada porque se embarazó en su momento. Porque ya en ese rato también estaba en la lista de los que tenían que irse. Ahora, que se vaya Lisette, como les dije, no es que se fue o no la quisieron ubicar porque no les dio la gana. No, simplemente de arriba vino la orden. Tenemos que liquidar, como todas las empresas en el país en este momento, a todos los que tienen muchísimos años ya. Porque, obviamente, van pasando más años y se va haciendo más cara la liquidación. Por eso ya habla de que efectivamente hizo un arreglo. A veces es mejor un mal arreglo que realmente pelear por lo que te mereces, porque te puedes quedar sin nada. Claro ejemplo, Polo Vaquerizo. O Reinaldo mismo dice en Canal 1. Sin pan ni pedazo. Aura. Bueno, esto era algo que se veía venir desde hace mucho tiempo. Había mucha incomodidad incluso de muchas personas en el canal cuando se enteraron cuánto era lo que ganaba Lisette, pero al final siempre fue un tema gerencial y administrativo, no era algo que ella pudiera arreglar en otros aspectos de que sí, voy a continuar porque a mí me quiere un productor. No, era un tema de que tenían que saldar cuentas con su sueldo, ¿no? Ahora ya ha sido la situación. Y bueno, yo considero que Lisette es una muy buena mujer, que tiene otros talentos que no van de la mano con la farándula y que podría desenvolverse como tal, ¿no? No es un ser humano extraordinario que espero en algún momento se le pueda abrir una puerta en lo que a ella le gusta mucho, que es la televisión. Reinaldo. Bueno, Lisette en su momento fue la primera dama de TC Televisión, así se la conocía. Y ustedes saben por qué. En todo caso, por las razones que sea, ella estuvo ahí, tenía el sueldazo que provocó la envidia. Todos querían ese sueldo. Y cuando se enteraron, pegaron el grito al cielo. En todo caso, ella disfrutó de una época muy bonita, una época dorada. Era la engreída, la consentida. No, era la inamovible de boca en boca. Pero todo tiene su ciclo, su momento, pues, y ahora le toca salir. Pero se va bien, no cree que se va así nomás. Se va con una buena liquidación, arreglada, pero igual de buena porque tiene un excelente sueldo. Y en todo caso, pues, es una mujer joven, guapa, se le abren caminos en cualquier lado y que emprende en otro lado porque parecer ya como que la televisión y la farándula ya la dejó de lado. En todo caso, Lisette, sé que tienes tus redes sociales, sé que estás manejando las puertas, tienes un programa también online, alguna vez me lo dijiste. En todo caso, desearte suerte y que sí, y estás bien, estás fuera. Y si algunos te siguen envidiando por la liquidación que vas a tener, ¿qué sufran, igual la disfrutas tú. Allí. Bueno, la verdad es que no solamente ella estuvo vigente durante tantos años en TC Televisión, también además de ser muy guapa, es muy inteligente y también hizo radio, que de hecho creo que sigue haciendo radio, y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? A veces la envidia yo creo que despierta cierto tipo de acciones que al final perjudica, pero Lisette sale ganando porque cuando mucho tú estás en un lugar como que te quemas. Que es lo que yo considero. Yo creo que hay que evolucionar, como bien lo decía Santiago, y tantos años en un mismo lugar para mí no significa crecimiento, para mí significa estancamiento, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, Miguel Cedeño, que en paz descanse, hasta se fue hasta a hacer entrevistas internacionales, o sea, él tenía una carrera que sí iba en ascenso, no en descenso. En todo caso, mi querida Lisette, yo creo que eres una mujer muy inteligente, muy guapa, sensual, los hombres te adoran, te aman, yo creo que si existe una propuesta en donde le pongan al público a decidir si quisieran verte a ti en televisión nuevamente, obvio que la gente te va a apoyar porque tú no solamente emanas dulzura, sino que además también mucha inteligencia y la forma en la que tú te expresas es muy, 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 muy buena, la verdad. Nos estás viendo en YouTube en este momento, suscríbete, activa la campana, nos estás viendo en Facebook, dale compartir a este contenido. Vámonos ahora con
la claqueta de los avances, por favor. Vamos a ver qué es lo que se viene en instantes aquí en la paila de Calientitos. Lunes 1 de julio del 2024. Arrancó formalmente el segundo semestre del año. Audi, prepárate. Estas tres pailas son para ti esta noche. Dices que somos unos odiadores porque dijimos que estabas hundido en el olvido. Hoy te vamos a responder de manera enfática, así que prepárate. Prepara la crema de limón para que te ruede. Y también se va a la paila Londres-Santiago. Ya tenemos el paradero. ¿Dónde está la cubana? Hoy te lo contamos solamente aquí en Calientitos. Y la tercera paila de la noche, Alex Bisuete, el chupacabra, está siendo denunciado de ser un MMB, un muy mal vecino. Los vecinos de la zona residencial donde ahora vive lo han denunciado por bullicioso, escandaloso y borracho. Hoy te contamos todo con pruebas solamente aquí en Calientitos. Vámonos ahora con el desfile de la comunidad que se desarrolló este sábado pasado en Guayaquil. El alcalde no quedó contento. Esta gente dejó la ciudad sucia, casi destrozada, encabezada por Hola Mauricio. Vamos a leer el mensaje de Aquiles Álvarez, donde justamente se molesta porque esa carroza que está viendo en pantalla, que es la del globo este aerostático que simulaba, va tumbando los semáforos que se le van cruzando en el camino. Ahí está, dice, es inaceptable el estado en el que hemos encontrado el centro de nuestra ciudad. Las calles las dejaron sucias, llenas de basura, botellas de cerveza, semáforos dañados, señalética destruida. ¿Qué clase de precedente deja esto? Que seguramente el próximo año no les darán permiso. Dice, los espacios de la ciudad son de los ciudadanos, sí, pero si usan legítimamente estos espacios, déjenlos limpios, con el mismo ímpetu que mostramos cuando defendemos algo. Asimismo, debemos defender la limpieza y el aspecto de la ciudad. No es solo responsabilidad nuestra mantenerla limpia, es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. La ciudad más limpia no es la que recoge más basura, sino la que menos se ensucia. Y vemos a la derecha cuando Hola Mauricio, perdón, a la izquierda cuando Hola Mauricio va pasando en su carro alegórico, y a la derecha vemos cuando va tumbando también los semáforos en la 9 de octubre. Vamos ahora a rodar un video porque Hola Mauricio, luego de dos días, esto fue el sábado, domingo, hoy amanecer lunes, ya colgó un video donde se refiere a este tema. Pero pide o no disculpas, veamos qué es lo que dice. Bueno, después de haber visto tantos comentarios en redes sociales sobre lo que pasó ayer, primero quiero pedir disculpas públicas a la ciudadanía, al alcalde. De verdad que no es un acto vandálico, no fue mi intención. De hecho, fue un accidente el que el globo se haya quedado enredado con uno de los semáforos de la 9 de octubre. No existe tal acto vandálico como se dice, no existe una que yo dije dañemos el semáforo, eso no. Primero quiero pedir disculpas, de verdad que no fue esa la intención de nosotros, fue simplemente un accidente. No esperábamos que esto pase. En todo caso, el semáforo no se dañó, como se comenta, el semáforo se movió un poco, sí. Y quiero decirles que nosotros estamos dispuestos a ayudar en todo lo que sea para poder solucionar el tema del semáforo, sin ningún problema. Bueno, y espero que no exista ningún tipo de retaliación, ni en el presente ni en el futuro, con la comunidad con la cual yo me identifico. Y decirles que simplemente fue un mero accidente, que no fue algo que nosotros quisimos ocasionarlo. Y vuelvo a decirles que nosotros estamos dispuestos a ayudar en lo que sea. Muchísimas gracias y millón de disculpas, en serio. Detente ahí, este video es para ti. Le fui infiel a mi pareja. Traté de recuperar la relación, pero por más que me acercaba a él, él más se alejaba de mí. Un día entré a las redes sociales y me encontré con el cacique Charazani. Acudí a su consultorio por un amarre de amor. A tan solo $40, él pudo solucionar mis problemas en el amor. Yo se los recomiendo, el cacique Charazani de verdad sí funciona. Atrae, conquista, enamora y domina a la persona que tú quieras con el poderoso y potente amarre de amor del cacique Charazani. El más rápido, fuerte y seguro para este amor frío, distante, rebelde y alejado. No importa tiempo ni distancia, ni con quién esté ni dónde esté. Volverá a tu lado en 24 horas a través de mis pesadas indígenas ancestrales. Regresará enamorado, comprensivo, candente y más amoroso que antes. Solo tendrá ojos, mente, corazón y sexo solo contigo. Llámame o escríbeme ahora. Quiero empezar por Reinaldo. Reinaldo estuvo allí presente justamente en el desfile de la comunidad. ¿Tú viste esto del semáforo?
Bueno, te cuento algo. Ese día yo vi de todos los desfiles que he podido hacer la cobertura, este fue el más grande, el donde hubo más mayor euforia. De hecho, se permitió, hubo más, muchas libertades. Lo que sí que no estuvo como otros años, que antes se le daba la explanada, la calle del Parque Centenario, para que ahí hayan ponte la tarima y el show, sino que se los mandó al Teatro al Aire Libre, ahí en Las Peñas, que es un poco más pequeño. Eso es, para mí fue un accidente. Definitivamente nadie fue con la intención de querer tumbar semáforo, ¿no? De querer tumbar el semáforo. Simplemente es un accidente, como bien ya lo dijo Mauricio, porque todo un caballero supo en su momento pues pedir las disculpas del caso. Pero también hubo gente desadaptada, es verdad, tuvo mucho malcriado. Y bueno, lo ignoran de la comunidad, porque ahí había, estaban mezclados todos contra todos. No es que solamente vamos a estereotipar que era la gente de la comunidad LGBT la que estaba ahí. Habían de todos contra todos. Y siempre hay malcriados sucios, gente malcriada, patana, que tira las botellas, que escupe, que lanza cosas, agarran, que tocan y todo lo demás. Eso hay en todos lados, en cualquier desfile. No necesariamente porque es el desfile de Orgullo Gay, eso hay en cualquier desfile, en las antiguas paradas de la 9 de octubre, en los desfiles de todos lados. En todo caso, pues, lo que sí, que para la próxima hay que tener un poco más de cuidado, al menos de parte de la gente que protagoniza el desfile, en tratar, pues, de no sé ni cómo decirlo, cómo van a recoger la basura que botan otros. Porque la mayoría estaba montado en carros, en chivas, en carros alegóricos y en marchas. La gente que estaba afuera, que repito, no era necesariamente gente de la comunidad, era quienes protagonizaron este desorden. En todo caso, pues, a poner las ropas en remojo, ojalá que el próximo año tenga las facilidades, que este año fue muy difícil, según me dijo Manuel Fernando, que se le dieran las facilidades para realizar este desfile. Pero en todo caso, pues, mayor cuidado, porque sí es un poco triste ver que después de una alegría, de una fiesta, encontrar pues la casa sucia, desorden y, como dijo el alcalde, muchas cosas destruidas. Mayor cuidado para la próxima. Ahora. Bueno, sí es triste, ¿no? Como dice Reinaldo, al final, porque se busca es este grupo, ¿no? La comunidad LGBTI, pues empoderarse como tal y que el resto de ciudadanos entendamos que como todos tenemos derechos, ¿no? Pero yo sí creería que deberían de llegar a un acuerdo con la alcaldía sobre las situaciones que podrían pasar después de los eventos, ¿no? Así como cuando existen las campañas políticas, así como cuando se dan cualquier tipo de eventos en los que no se vaya a ver perjudicado como tal la ciudad, ¿no? Yo sí creo que con las últimas conversaciones que han existido podrían llegar a un consenso de que, a ver, vamos a hacer este desfile y nos vamos a comprometer a tal situación, ¿no? Vamos a comprometernos a limpiar y lo que sea, ¿no? Al final de cuentas yo creo que son cosas que se pueden solucionar y que ninguna de las partes se quede con ese resentimiento, ¿no? Que de repente el próximo año se vaya a decir, no, se pueden salir a hacer los desfiles, ¿no? Sino que llegar a un acuerdo en el que todos quedemos tranquilos y que ellos también puedan tener su espacio como lo tienen en todas partes del mundo, que se celebre el Pride con grandes celebraciones. Angie. Mira, la verdad es que este tipo de comentarios públicos que generó el actual alcalde de Guayaquil, a mí me parece que están generando entre el pueblo que no acepta y que aún discrimina a la comunidad LGBTI, les da como un poquito más de motivación a que lo sigan haciendo. En todo caso, a mí me gustaría preguntarle al señor Aquiles si después de las campañas y de que se posicionó como alcalde, él fue a retirar todas sus pancartas y todo lo que hizo en Guayaquil cuando hizo las campañas políticas. Quiero saber si lo hizo, si recogió cada papelito que se quedaba en el suelo, o si acá en las fiestas de Guayaquil, cuando hagan estos conciertos y lo demás, le van a obligar a la gente que va a ir a ver esto a que se quede limpiando. Me parece que se le está cargando demasiado a la comunidad LGBTI, que se iba dirigido hacia ellos, ya que él fue la primera piedra de tropiezo para que ellos pudieran hacer su marcha. Yo creo que Ecuador es un país que ya en este pleno 2024 la comunidad debe vivir libre. Yo no creo que estas personas le hagan daño a nadie con su estilo de vida y con su forma de vivir. En esta ocasión no vi por ningún lado obscenidades como en otras ocasiones. Yo creo que ya también la comunidad está tratando de incluirse dentro de la sociedad, porque no solo es de exigir, también es de incluirse y respetar las normas. Algo que sí no me gustó fue que hayan utilizado el tema de la religión para poder manifestarse. Disfrazarse de Jesús y estar trepados en una cruz. Y ahí en pelota, eso sí estuvo mal y eso genera una gran molestia dentro de la comunidad religiosa. Entonces también hay que saber ubicarnos en tiempo y espacio. La paila para mí se la lleva tanto el alcalde como la comunidad respecto al tema de religión. No hay que hacer ese tipo de cosas porque eso lo único que genera es rechazo, obviamente, y lo que ustedes quieren es inclusión. De esa manera no van a lograr eso.
Vámonos en este momento con recomendaciones. Vamos a ver qué aparece en pantalla. Recuerda que si nos estás viendo en YouTube en este momento, suscríbete, activa la campana. Si nos estás viendo en Facebook, dale compartir a este contenido. ¿Quién aparece en pantalla? De inmediato, ahí está el cacique Charazani. ¿Tienes problemas en el amor, sobre todo? ¿Quieres que esa persona amada regrese en tan solo 24 horas? Claro que es posible y el maestro Charazani lo hace. Escríbele desde cualquier parte del Ecuador, o la gente que nos está viendo en Estados Unidos y en España también lo pueden hacer a través de una videollamada. Y por tan solo $40 este amarre se va a hacer efectivo. Así que ya no tengas miedo en recuperar a esa persona que tanto amas. Va a volver a ti y solamente el maestro Charazani lo hace posible. Recuerda, la gente que nos está viendo en Guayas, la gente que nos está viendo en Pichincha, la gente que nos está viendo en Manabí, en este momento escriban al WhatsApp que está apareciendo en pantalla o a la cuenta de Instagram del cacique Charazani. Dile que viste la cuña en calientitos y tras de eso te va a dar un descuento súper especial. Ya lo sabes, atrae, conquista y domina solamente con el cacique Charazani. Más recomendaciones que aparecen en este momento. ATS NYC ya está en Ecuador y aquí con mi hermana Arlene Ríos puedes obtener tu casa con asesoramiento sin costo. ¿Qué es lo que necesitas? Fácil, tener un trabajo, puedes aplicar con un crédito de BIES o un crédito directo. Obviamente tienes que tener un sueldo, pero de ahí es sumamente fácil calificar para que tú puedas obtener una casa en cualquier parte de Ecuador o también en proyectos. Así es. Debes de comunicarte al número 098-5833-555 y seguirnos en las redes sociales atsnyc.es. ¿Qué esperas para comunicarte con nosotros? Si eres empleado independiente, necesitas escuchar esta información. Una de mis recomendaciones es que tengas dos cuentas bancarias, una para tus gastos personales como el pago de la renta, el entretenimiento o el supermercado, y otra muy pero muy importante para que lleves el registro debido de tu negocio. Aunque no tengas un negocio registrado, eres un empleado independiente y es tu obligación mantener un récord para que puedas hacer tus impuestos y así deducir todos tus gastos que has tenido en este año de taxes. Así que nos vemos por la oficina de ATS con tu amiga Helen Ríos. Ya lo sabes, las mejores asesoras en Estados Unidos, las hermanas, ahí está Helen Ríos y compañía. La cuenta en Instagram, atsnyc.us. Sigue las dos cuentas tanto en Ecuador como en Estados Unidos. Recuerda, quieres resolver trámites tributarios, trámites de residencia, ellas lo pueden hacer de la manera más rápida, económica y efectiva. ¿Quieres comprarte un carro? ¿Quieres comprarte una casa? Ellas también te pueden ayudar en todo este trámite. Estás perdido en el espacio y no sabes qué hacer, despreocúpate, escríbeles a ellas, diles que viste la cuña en calentitos y te van a dar ese descuento súper especial. ATS. Como también ahí está apareciendo nuestro amigo de la casa, Lion, con su tema Lola, que ya es todo un hit mundial. Está disponible en todas las plataformas digitales, vayan a darle play. También a cualquier hora del día siempre es bueno para contagiarte de esa buena vibra, de esa buena energía con The Lion, que por cierto también es la nueva estrella de Ecovisa, está grabando la nueva telenovela de Los García. Se queda una temporada acá en Ecuador y a propósito de las fiestas de julio que arrancan hoy, también estará dando su gira de concierto. Síguelo en el Instagram, aquí abajo te lo dejo. Vamos con más recomendaciones que aparecen en pantalla en este momento. Ahí está Aura Arce y las recomendaciones con Keter Clinic, la mejor clínica para que te puedas tunear tanto hombres y mujeres. Te escuchamos. Así es, si quieres lucir más bella que nunca, debes acudir donde los mejores, debes acudir a Keter Clinic para que puedas obtener todas nuestras promociones y descuentos en esa cirugía que tanto deseabas. La abdominoplastia, el levantamiento mamario, la lipoescultura, la puedes hacer en Keter Clinic. Así que debes de llamar en este momento a los números 0993-11-13-46 para que puedas obtener todas nuestras promociones. Y recuerda que contamos con un grupo de profesionales que van a estar al pendiente de tu cirugía estética antes, durante y después para que te sientas confiada. Si quieres hacerte tu cirugía, debes acudir en manos de los mejores. Confía en Keter Clinic para que tengas resultados naturales. Vamos con la primera paila que habíamos anunciado. Vámonos con Audi Martín Galarza.
saltó, pegó el grito al cielo. Bueno, aquí dijimos efectivamente que está hundido en el olvido. ¿Qué fue lo que hice mención aquí? Que no se ha renovado durante estos últimos años y que a pesar de eso no deja de ser un cantante emblema de nuestro país. Parece que no se ha lavado bien las orejas, no ha escuchado bien o le entró por aquí y le salió por acá. Solamente se acuerda lo que para él es malo y aún así nos llama a nosotros odiadores. ¿Quién es quién? Es la pregunta. Veamos qué es lo que dice Audi. Audi está hundido, dice que está hundido, que nadie lo reconoce, que se quiere retirar, boom. Audi está hundido, dice que está hundido, que nadie lo reconoce, que se quiere retirar, boom. ¿Se acuerdan cuando les dije, al postear lo del Lago Agrio, que él iba a dar de comer a los odiadores? A Audi, Martín Galarza, el cantante que tiene más de 50 años, dice hoy por hoy que está hundido en el olvido. Y obviamente sacan de contexto lo que dije, porque lo que dije realmente fue que me sorprendió. Que ver al día siguiente, después de no haber visto reacción, a ver al día siguiente decenas de videos de gente que estaba cantando atrás. Y la misma gente de Lago Agrio aclarándome que todo el frente eran panas del vecino país Colombia. Y que por eso sucedía eso. Pero no, señores, estoy haciendo disco nuevo. Llevo 2 años trabajando en disco nuevo y estoy a punto de sacarlo con los mejores productores de Latinoamérica. Y no solamente en Ecuador, sino en todo el mundo. Y ya me voy para Europa. Así que, malas noticias para los sufridores y odiadores. Hay Audi para rato. Ah, y por cierto, para todos aquellos que dicen, ya, saca temas nuevos. Sí, estoy sacando temas nuevos. Voy a sacar temas nuevos. Pero hay una cosa que tienen que entender esta gente que dice, los odiadores, Audi ya no está de moda. Señores, yo jamás fui moda. A ver, querido Martín Galarza, primero que estás, según tus propias palabras, veo que todavía sigues lento, porque demorarte 2 años para sacar un disco, no sé de qué estamos hablando, y es parte del comentario que dije la última vez, que ahora los artistas tienen que sacar y tienen que estar sobre la picada. Incluso unos sacan temas cada 3 meses, otros sacan mes a mes un nuevo tema y se van a adheriendo a los géneros que están de moda en ese momento para siempre estar sonando. Pero 2 años quiere decir que desde el 2022 estás armando ese disco que todavía no ve la luz. ¿Y qué vamos a cantar entonces hasta ahora todavía? ¿Todavía vamos a seguir cantando Crema de Limón después de como de 30 años? Sí, porque es un tema emblema tuyo. Tres Notas también es un emblema tuyo. Nunca vamos a dejar de reconocer que eres un cantante ecuatoriano que siempre ha dejado muy en alto el nombre de nuestro país. Pero por lo mismo te exigimos de que te sigas renovando para que no te quedes solamente allí con canciones viejas y pare de contar. Queremos contar o queremos sentarnos aquí a hablar de ti. Que Audi ha sacado un nuevo tema con fulano, que Audi ha sacado un nuevo tema solo, pero que la está pegando y que está reventando. Pero hasta ahora no podemos hacer eso. Ahora solamente estamos hablando de algo que tú mismo has provocado y que tú mismo comentaste en tus redes sociales. No nos hemos inventado. Y si tú dices que hemos sacado de contexto, estamos hablando de algo que tú dijiste. Quiere decir que el que sacó de contexto era tú. Eras tú, porque el día siguiente, ¿qué sales diciendo? Que no, que estabas mal informado, que en realidad sí cantaron y que habían cientos de historias que habían subido etiquetándote y demás. O sea, ¿es merengue o no es merengue? ¿Es crema de limón o no es crema de limón? Aura. Bueno, la verdad es que Audi, sin duda alguna, es y será por los siglos de los siglos uno de los artistas ecuatorianos más importantes, ¿no? Y de mi parte siempre el respeto y admiración, ¿no? Cada artista ve cómo maneja su carrera, ¿no? Y si él no ha ido evolucionando en esa parte de sacar nuevas canciones, pues es un tema muy de Audi. Yo me quedo con lo talentoso que es. Yo me quedo con las canciones que tengo y que me las sé y que las voy a seguir cantando. De ahí en más, pues yo sí considero que cada artista, ¿no? Y valga la redundancia, cada artista ve cómo quiere mantenerse en este mundo del arte musical que está cada vez más difícil y más peleado. Bueno, yo creo que aquí hay un error, el clásico error que suele pasar con la gente que no ve un programa, que no se sienta a ver un programa.
Aquí se expuso varios temas, se expuso varias opiniones, pero nadie te dejó ver como que éramos odiadores. Es más, me recuerdo que aquí yo dije que era un excelente cantante, que simplemente a lo mejor ese público no estaba incentivado. Aquí inclusive estaba Stalin Ramos, que dijo que él conocía el público de allá, de ese sector del Oriente Ecuatoriano, y que se ve que era un poco apático. Nunca se te habló mal. Yo creo que te chismearon mal, te contaron mal, o te mandaron solamente un extracto del programa para hacer quedar ver algo que no es. En todo caso, pues, aquí nadie te odia, la gente te quiere, somos fanáticos tuyos, la mayoría de los que estamos aquí cantamos tus temas, sabemos tus canciones, y simplemente lo que te estamos dando es un empujón, pues, para que no te sigas durmiendo, porque queremos ver más Audi para rato. En todo caso, aquí nadie odia a nadie, o sea, esa idea, sácatela de la cabeza. Angie. Aquí los únicos odiadores reales son esos que te enviaron ese video cortito de menos de 10 segundos para incitarte a que tú sí hagas un comentario odiador respecto a nosotros, cuando aquí siempre se habló con respeto hacia su carrera, hacia su trayectoria, hacia su música. Nadie nunca criticó en ningún momento que no haya sacado canciones desde el siglo I. Nunca nadie habló acerca de eso. De hecho, yo me hubiera esperado una reacción así de parte de Lago Agrio, no de parte de él. O sea, pensamos que apoyarte no sería un tema de odio, sino más bien sería un tema de amor y de unión. En todo caso, te invitamos a que la próxima vez sí te informes bien, no solamente de dónde te vas a presentar y cómo realmente reacciona el público, sino también de lo que dicen los panelistas, porque aquí en Calientitos sabemos respetar a los verdaderos artistas, pero en este caso te has caído del pedestal, te estás dejando malinfluenciar por la gente que realmente nos tiene envidia, que no nos quiere, no sé quién te habrá enviado ese video, pero en la próxima debes informarte mucho mejor, y si tu disco se demora 2, 5, 10 años, eso es problema tuyo. Mientras tanto, la gente ¡Payaso! Va a seguir coreando, como ¡Payaso! Dice Santiago, las únicas canciones que se conocen hasta ahora. Nos estás viendo en YouTube en este momento, suscríbete, activa la campana, nos estás viendo en Facebook, dale compartir a este contenido. Vámonos con la siguiente paila que habíamos anunciado, Alondra Santiago. Vamos a ver el video con el cual fue captada Infraganti en el momento en que se va del país a través del aeropuerto de Quito, y vamos también a escuchar su último discurso que lo grabó aquí en Ecuador. Estamos pendientes para ver ahora dónde está, si va a seguir grabando o no su programa. Veamos a Alondra. Tengo que decirles algo. En las últimas horas he tomado la difícil decisión de salir de mi país, Ecuador. Y no me voy deportada. Me voy antes, de forma legal. Porque no seré parte del show que está haciendo el gobierno. No seré parte de la cortina de humo que están montando para tapar su incompetencia y la violencia contra el pueblo. En esta última semana he visto el rostro del autoritarismo y la violencia en primera persona. ¿Me quieren silenciar? Hoy mi integridad física, emocional y mental están comprometidas. Hoy mi vida corre peligro por un abusivo del poder. Por recomendación de gente muy cercana y personas que conocen muy bien al presidente y a quienes están en el gobierno, me piden que me ponga buen recaudo, porque no parará. No pararán hasta terminar con mi voz. Hoy es una deportación, porque hablé. Porque una mujer periodista le dijo las verdades, porque una canción le molestó, porque evidencié sus incompetencias, violencias y arbitrariedades. ¿Mañana qué será? ¿Qué más se inventarán? ¿Qué medios y personas utilizarán para sus fines? Mis abogados ya han presentado todas las acciones legales necesarias, y aunque confío plenamente en que la justicia fallará a favor de la verdad, derecho y libertad, no confío en un gobierno que es capaz de manipular información e inventarla para alejarme de la vida que he construido en Ecuador desde hace 19 años. Hoy soy yo, pero también son los jubilados, los migrantes, los enfermos, los jóvenes, los niños, los trabajadores, son las mujeres las que están sufriendo las medidas de un accidente democrático, de un presidente de cartón. Yo regresaré y ustedes lo saben. Este es mi país, pero hasta eso seguiré hablando. Nada ni nadie va a detener mi voz, mi ejercicio periodístico. Gracias por todo el apoyo, los consejos, las palabras, por hacerme sentir que pertenezco a un país maravilloso, de gente amable, luchadora, que sueña a pesar de todo y que levanta siempre su voz. Tente ahí, este video es para ti. Le fui infiel a mi pareja, traté de recuperar la relación, pero por más que me acercaba a él, él más se alejaba de mí. Un día entré a las redes sociales y me encontré con el cacique Charazani. Acudí a su consultorio por un amarre de amor. A tan solo $40, él pudo solucionar mis problemas en el amor. Yo se los recomiendo, el cacique Charazani de verdad sí funciona.
Atrae, conquista, enamora y domina a la persona que tú quieras con el poderoso y potente amarre de amor del cacique Charazani. El más rápido, fuerte y seguro para este amor frío, distante, rebelde y alejado. No importa tiempo ni distancia, ni con quién esté ni dónde esté. Volverá a tu lado en 24 horas a través de mis pesadas indígenas ancestrales. Regresará enamorado, comprensivo, candente y más amoroso que antes. Solo tendrá ojos, mente, corazón y sexo solo contigo. Llámame o escríbeme ahora. Vamos a leer ahora en este momento el mensaje en Twitter que colocó Alondra Santiago cuando ya se fue definitivamente del país. Y entre tantas cosas lo que dice es que va a haber la revancha. Todas las energías, los abrazos, los buenos deseos, los no calles, te extrañamos, me han dado mucha fuerza. Fuerza para mantenerme con ánimo firme, creer más en mí y en lo que he construido por años. Si bien he dejado mucho en Ecuador, una vida entera, todo su amor me acompaña. Pronto estaremos juntos. Mientras tanto, atentos, porque seguiré haciendo periodismo y hablando, solo que ahora que estoy lejos, más fuerte y alto que nunca. Gracias, gracias, gracias. Hashtag cantemos sin miedo. Ahora. Bueno, yo sí creo que ella, después de lo que ha pasado, ¿no? Y de que de un país termine saliendo de esta manera, lo correcto sería bajar la guardia, sentarme a pensar lo que voy a decir y que esto al final no siga haciéndome daño. Todos sabemos, y está más que manoseado el tema de los símbolos patrios de todos los países que deben de ser respetados, y ella sabe muy bien y perfectamente que los irrespetó. Entonces, pues ahora que ya no está en nuestro país, pues, y que no sabemos qué vaya a pasar más adelante, pues debería de ella, si tanto lo quiere, hacer las cosas de tal manera de que pueda volver y seguir apoyando como ecuatoriana, que no lo es, que no lo ha hecho, estando tantos años acá, nunca legalizó sus papeles, pues que pueda aportar en algo y no generar este tipo de cosas, que lo único que puedo ver en redes sociales es que la reacción que se ha generado es de rechazo total. Entonces, ponte a leer un poco más también los comentarios de muchos ecuatorianos que han desaprobado en su totalidad tu accionar. Reinaldo. Mira, yo creo que aquí lo que ella tiene es una sobredosis de soberbia. Y digo en serio, sobredosis de soberbia, ya pide clínica. Porque yo veo todo este problema, toda esta situación. Yo, por lo menos, en mi mente, bueno, está bien, sabes que si todo esto se originó por esa canción de Lino, correcto, la bajo. Pero no la bajó, ahí está todavía. Y saca pecho, sigan, cantemos juntos, eso. Entonces, es esa sobredosis de soberbia lo que causa rechazo. En todo caso, pues, yo creo que ella tiene derecho a opinar del gobierno a favor, en contra, como ella quiere. Es la opinión de cada quien, solo la opinión y nada más. Pero en todo, lo que sí es que debe bajarle un poco las rayas a ese activismo y dejarse, pues, de hacer victimizar. Es algo que ya lo hemos repetido algunas veces aquí en Calientitos. Allí. Mira, que es tan triste el tema del himno nacional que incluso pude notar que justo en la marcha de la comunidad LGBTI, en una pancarta, una de las jovencitas había colocado partes del himno nacional con protesta de la comunidad, exigiendo respetos de la comunidad LGBTI. Me parece bastante triste que hayan personas que crean que tomar un símbolo patrio para protestar sobre cualquier cosa es chistoso, o con eso ya van a cambiar el mundo, o van a llamar la atención del presidente, y al contrario, lo único que se genera es que las personas que no aceptan este tipo de personas, tanto como Alondra o como la comunidad, lo único que hacen es que haya mucho más rechazo por el irrespeto que están generando hacia un país. Desconozco si la chica de la comunidad LGBTI que usó partes del himno nacional en una pancarta para protestar o para hacerse notar en el desfile, en la marcha del Pride, sea ecuatoriana o sea extranjera. Lo que sí es hasta dónde ha llegado el tema del himno nacional de Alondra, que lo mantiene todavía en su portal de su cuenta de Twitter, que no lo baja. El día que ella recule, tal vez esas personas que dicen apoyarla a ella, que lo único que quieren es la inestabilidad del país, la inestabilidad de la sociedad, yo creo que ese día vamos a parar con el irrespeto hacia nuestro país. Qué triste, qué pena. No me parece que haya gente ecuatoriana que esté apoyando este tipo de sandeces. La casa ajena se respeta, y mucho más cuando tú estás aquí como una persona acogida, como a un país que te está abriendo las puertas para que puedas vivir tranquila, en paz y sobre todo en libertad. Algo que en otros países
No hay. Así que aprieten a respetar un poquito. Según la información que ha trascendido, Alondra Santiago estaría en México, refugiada allá con sus panas. Usted sabe de quién estoy hablando. Papadito la cabeza. Vámonos con recomendaciones. Suscríbete a YouTube si nos estás viendo en este momento y dale a compartir también a este contenido en Facebook. Vamos con la última paila de la noche. Vamos a hablar del chupacabras. Alex Bisuete parece que se cambió de casa, sí, dejó el barrio para irse a una zona residencial. Él salió del barrio, pero el barrio no ha salido de él. Vamos a ver los mensajes con los cuales sus vecinos lo denunciaron este fin de semana porque ya era hora de que pare la fiesta, pero sin embargo el chupacabra siempre reacio no quiso hacer caso. Hasta amenazaron con mandarle a la policía. Ahí está la garita de Ciudad Celeste. Dice, no es la primera vez, se queja una de las vecinas. Dice, esos detalles se encargaría administración a partir del día lunes. Se hace una retroalimentación, no solo a él, sino a todos los copropietarios. O sea, hoy lo han mandado a la paila ya de manera formal. Y dice, no baja el volumen. ¿Qué hora es? 1:30 de la mañana. Las vecinas dicen, no baja el volumen, no hace caso al chupacabra. Dice, ya vuelvo a llamar, dice la garita. Luego dice, sí, por favor, vuelvan a llamar. Dice, listo. Pasó exactamente 1:30, media hora desde la queja. Dice, ya son las 2:03, ya están cantando. O sea, ¿qué es lo que denuncia la vecina? Es que a pesar que les dijeron que bajen el volumen, que se vayan ya, que no era hora de hacer fiestas, ellos comenzaron a chacharear y cantaban aún más a viva voz. Dice el guardia, ya llamé a la policía, ya me coordinaron una unidad para acá, esperaré a que lleguen, son las 2:05 de la mañana. Sigue avanzando, 2:30, media hora más, sigue igual el escándalo, parece que nunca llegó la policía. Ya van a ser las 3, son las 2:46 y nada, seguimos en lo mismo, no cumplen con el reglamento. Al chupacabras lo quieren fuera. De hecho, me enteré extraoficialmente también que van a recoger firmas para sacarlo de Ciudad Celeste. Vamos ahora a ver el video, porque hay pruebas del escandalete. Ruédelo, por favor. Cuando de la noche a la mañana llegas a tener algo que nunca has tenido, en este caso, su casa propia. Pero ahí viene una parte muy importante que es el respeto y el derecho al buen vivir. Como allá en Sauces estaba acostumbrado a la bulla, a la borrachera, a la java de cola afuera, ahora se le hace muy difícil venir a cambiar y adaptarse a estas nuevas reglas, que no es que solamente existen allí. Existen en todas las ciudadelas privadas, porque se supone que si uno se cambia de casa, compra una nueva casa en otro lado, es porque ya quiero salir justamente de eso que tanto me molesta. Pero sin embargo parece que en la cabeza del chupacabras no pasa esa idea en lo más mínimo. Ojalá que realmente cambie, porque de seguir así, como ya lo dije, los vecinos no se van a quedar quietos. Y de que recogen firmas para sacarte, las recogen. Recordemos un caso también que aquí hace muchos meses sacamos, cuando era el marido de Yuribet, que vivía en Mocoli. ¿Cómo sí. se llamaba el moreno? Orejuela. Orejuela, lo mismo. El mismo modus operandi. Del barrio a Mocoli, donde las reglas aún son más severas. Pero sin embargo, no hizo caso, recogieron firmas y creo que lo terminaron sacando. Por el mismo camino vas, Bisuete, con las barbas en remojo. Ahora. Mira, yo voy a ser esta vez abogado del diablo, porque te digo, en algún momento también pasó lo mismo con David Reynoso, con David Reynoso en su urbanización, que también es una zona muy residencial en San Borondón, y porque él sacaba y hacía su típica fiestas y ponía su parlantito un poquito más de bulla, salía toda la comunidad de su sector. Y empezaban a hablar administración, que sí, que la bulla. ¿Por qué? Porque como era un personaje público, porque era conocido, ahí sí le daban palo. Pero cuando los otros vecinos, que así sea que te vayas a vivir al mejor lugar, todo el mundo tiene una celebración. Cuando el resto hacían sus celebraciones,
pues todo el mundo se tenía que quedar callado. Hasta que él, y esto lo estoy contando porque lo conversé con David en algún momento, ¿no? Que él también fue a dar su queja, como los demás residentes de aquel lugar. Entonces, yo sí creo que lamentablemente en muchas ocasiones estas cosas pasan porque como eres un conocido del medio, la gente ahí se te dan con todo. En algún momento yo también viví en un lugar y medio le subí el volumen, ya tenía los pacos afuera. Y así mismo el lugar donde estoy. Los vecinos tienen subido el volumen hasta altas horas de la madrugada. Y me toca mamarme la fiesta. Me toca mamarme la fiesta. Y no salgo corriendo a decir, ay, sí que no me dejaron dormir. Pero sí hay los otros vecinos que cuando el personaje es público, enseguida hagámosles bulla. Subámoslos en redes sociales. Dejémosles mal. Y no es así. La verdad es que a veces la doble moral no funciona en ciertas cosas, pero sí para cuando nos conviene. Reinaldo. Bueno, yo creo que, mira, tu libertad, tus derechos terminan en el momento que te meten en la libertad y los derechos de los demás. Uno tiene que aprender a respetar. Es verdad que si tienes derecho a tu fiesta, a tu farra, todo, pero todo tiene un límite, un horario y un espacio donde hacerlo. ¿Por qué? Porque tú no estás solo. Si yo viviera solo en la selva, haría lo que me diera la gana. Pero vivo en una comunidad donde están muchas personas al lado mío, entonces yo tengo que respetar a los demás. Es verdad que a todos nos ha tocado aguantar a veces la fiesta de los vecinos. Eso ya es algo muy típico acá de Ecuador. Pero en otros países, en el primer mundo, eso es hasta penado. En todo caso, yo lo que aquí veo es que saliste del barrio, pero te llevaste del barrio. Sin ofensa, sí, sin que te ataques, como dice por ahí una amiga. Pero en todo caso, sí hay que ser un poco más respetuoso. Toca a esperar y aguantar, pues, que no estás solo. Y si vas a hacer una farra, ya son 2 de la mañana, baja el volumen y ya a la farra más en íntimo, ¿no? Pero no hagas ese escandalazo que acabamos de ir y que parecía fiesta esa que, no, ni siquiera de Sauce, sino, no quiero decir el barrio porque se me ofende la gente, ¿no? Pero de cualquier parte, menos. De cualquier parte menos de donde estás tú ahorita. Allí. Mira, la verdad es que ni siquiera en los barrios urbanos se permite este tipo de cosas, porque siempre hay un vecino que te denuncia, pero lamentable, siempre hay un vecino ocioso, sapo, que está pendiente de la vida de los demás y tiene el tiempo de llamar a la policía en vez de dormirse. Pero bueno, a lo que voy es que sí, tiene toda la razón. Yo creo que hay que tener un poquito de respeto por el resto. Por ejemplo, yo sí soy uno de los que se incomoda mucho cuando existe demasiado ruido fuera de casa, en la calle o que los vecinos, pero no soy de las que se toma el tiempo de llamar a la policía tampoco. No hago ese tipo de cosas, pero si ya es muy reincidente, o sea, si ya es cada fin de semana, si voy y hablo con la persona indicada y le digo, ¿sabes qué? No me gusta, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer esto, no me gusta el tipo de música que haces, el escándalo, hasta puede haber bala, puñeta y todo lo demás. Entonces también es salvaguardar la integridad de cada uno. Eso en los barrios urbanos. Ahora, en el tipo de las ciudadelas, me parece que las personas invierten un poquito más en su calidad de vida para ir a vivir en paz y tranquilidad, con seguridad. De pronto, lo que manifestaba la señora que denunciaba, tal vez tenía miedo de que como él venía de Sauces, quién sabe qué tipo de personas habían en esa fiesta, que haya puñete, relajo, botellazo o lo que sea. Entonces, por ahí también puedo entender a la señora. Pero señora, entiendo también a Alex. Yo no creo que esto suceda todos los fines de semana. Acuérdense que Alex estaba despechado por el tema de Gigi. Y ahora que se ha actualizado el chisme de esta ruptura, acuérdense que ellos estuvieron en Quito juntitos y resulta que ahora Alex dejó de seguir a quien era su novia. Parece que han terminado. Entonces, señora, yo creo que usted va a tener todavía fiesta de largo. Una porque termina, una porque regresa con la ex, el despecho porque terminó con Karen y así. Nos estás viendo en YouTube en este momento, suscríbete, activa la campana. Nos estás viendo en Facebook, dale compartir a este contenido. Vámonos con las últimas recomendaciones de esta noche. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Reventando este mes de julio. ¿Qué aparece en pantalla? Cógeme el paquete, no tengas miedo. ¿Quieres pautarte y que tu negocio reviente este segundo semestre del año? Esta es la oportunidad. Este es Calientito, es el programa más visto, más viral, que sale a nivel nacional por Canal 12 Guayaquil, Canal 44 en Quito y también por todas las plataformas digitales en todo el mundo. Somos la primera fuerza informativa del país. Atentos, la próxima semana estamos de fiesta porque ya llegamos al 500,000 en Facebook. En YouTube estamos por los 300,000 y en Instagram también rozando el 500,000 como te gusta. No tengas miedo, escríbeme mi WhatsApp que aparece en pantalla. Ahí están las estadísticas, el 2024 es nuestro. Las cifras no mienten. Si no inviertes y no ves resultados, te quedas allí en el hueco sin auspiciantes como Pellejo de Bruja y Cara de Cajeta. Ok, vámonos con las cuentas de Instagram. También quieres tener una cuenta con seguidores reales, activos ecuatorianos de Guayaquil y Quito, yo te la vendo. No tengas miedo, escríbeme también de una. Inviertes en tu negocio.
me escribes, te doy la cuenta, el acceso, tú me haces el depósito y de una vas a ver cómo comienzas a reventar en ventas. Y vamos con otra recomendación, ahí está. Por cierto, este mes de julio con $2 te puedes llevar una cantidad de premios fenomenales. Ahí está apareciendo en pantalla. Televisor, motonetas, aires acondicionados. Los mejores premios que solamente te los regala María Fernanda Pérez y su esposo por tan solo un dolarito. ¿Te imaginas? Un dólar que a veces te gastas por allí comprando cosas indebidas. Inviértelo en una buena causa, como es tener un aire acondicionado propio en esta época de calor, tener un televisor grande para ti solito, es posible, claro que sí, tener esa moto para que te puedas transportar, puedas llevar a tus hijos a la escuela, al colegio, también ahora es facilito, pero ¿sabes qué es lo más bacán? Por tan solo $1, ahí está la cuenta de Instagram, ya viste el video a lo largo del programa para que sigas las instrucciones y puedas participar en el sorteo de este fin de mes. Con un dolarito te llevas esos premios, no incluye a Robert por si acaso más premios, ok. Nos vamos ahora con más videos. Ruédelo, por favor, maestro Charazani, el cacique Charazani. Ruédelo de inmediato. Maestro, Lizeth Cedeño, esta semana también fue despedida de su canal de televisión después de muchísimos años de trabajo. Así como ella, quizás muchas personas también nos están viendo en sus casas que han sido separados de sus empresas. ¿Qué puede hacer usted allí? Aquí es donde nosotros, a través de las ciencias ocultas, analizamos y decimos que fuerzas extrañas tratan de dominar esa perseverancia de su afán de servicio de Lizeth. Por lo tanto, hay el concepto de esas personas que se basan en la envidia. La envidia no es otra cosa más que un complejo de inferioridad, y es eso lo que están causándole a Santiago. Fuerzas exteriores, fuerzas malignas, sin duda alguna, han aterrizado sobre Lizeth. Que es justamente lo que le están tratando de confundirla a ella misma con estas cosas negativas. Pero nosotros tenemos algo muy positivo. ¿Cuál es la solución para ese problema, maestro? El poderoso amarre de amor que con ello le va a permitir no solamente estar feliz en la televisora, sino va a tener la satisfacción de ser una tentativa de otras emisoras y hasta de carácter internacional. ¿En qué tiempo se hace efectivo esto? Ni más ni menos. Todos los rituales están basados en 24 horas, porque es un tiempo efectivo. Si no te hace efecto en 24 horas, yo te devuelvo, que es mi confianza. Ya lo sabes entonces, estás atravesando por problemas financieros, te quedaste sin trabajo, el cacique Charazani es la solución para tu problema. Aquí abajo te queda la cuenta en Instagram para que lo sigas, los números de teléfonos y la dirección también para que lo contactes de inmediato. Detente ahí, este video es para ti. Le fui infiel a mi pareja, traté de recuperar la relación, pero por más que me acercaba a él más se alejaba de mí. Un día entré a las redes sociales y me encontré con el cacique Charazani. Acudí a su consultorio por un amarre de amor. A tan solo $40, él pudo solucionar mis problemas en el amor. Yo se los recomiendo, el cacique Charazani de verdad sí funciona. Atrae, conquista, enamora y domina a la persona que tú quieras con el poderoso y potente amarre de amor, el del cacique Charazani. El más rápido, fuerte y seguro para este amor frío, distante, rebelde y alejado. No importa tiempo ni distancia, ni con quién esté, ni dónde esté. Volverá a tu lado en 24 horas a través de mis pesadas indígenas ancestrales. Regresará enamorado, comprensivo, candente y más amoroso que antes. Solo tendrá ojos, mente, corazón y sexo solo contigo. Llámame o escríbeme ahora. ATS NYC ya está en Ecuador y aquí con mi hermana Arlene Ríos puedes obtener tu casa con asesoramiento sin costo. ¿Qué es lo que necesitas? Fácil, tener un trabajo, puedes aplicar con un crédito de BIES o un crédito directo. Obviamente tienes que tener un sueldo, pero de ahí es sumamente fácil calificar para que tú puedas obtener una casa en cualquier parte de Ecuador o también en proyectos. Así es. Debes de comunicarte al número 098-583-3555 y seguirnos en las redes sociales atsnyc.es. ¿Qué esperas para comunicarte con nosotros? Si eres empleado independiente, necesitas escuchar esta información.
Una de mis recomendaciones es que tengas dos cuentas bancarias, una para tus gastos personales como el pago de la renta, el entretenimiento o el supermercado, y otra muy pero muy importante para que lleves el registro debido de tu negocio. Aunque no tengas un negocio registrado, eres un empleado independiente y es tu obligación mantener un récord para que puedas hacer tus impuestos y así deducir todos tus gastos que has tenido en este año de taxes. Así que nos vemos por la oficina de ATS con tu amiga Helen Ríos.